Recuérdalo, comunícate y participa al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas, al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv@arcanasa.com. Al Twitter, @arcanasa. Al Facebook, de Arcanasa Internacional. En TuneIn, Arcanasa. Nuestras páginas, www.arcanasa.com y xhnoe.com. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Radio de Noche. Hoy es jueves 17 de agosto del 2017 y este es el artículo número 147 de Radio de Noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy está con nosotros nadie, no hay nadie. No hay nadie. Anita me avisó con muchísimo tiempo que no iba a poder porque tiene visitas, o sea, me avisó ahorita. Patty está en un tormentón. Rosa María anda en Palenque Grill y me habla para presumirme. Me dice, estoy en un cumpleaños aquí en Palenque Grill con mi sobrina. Nada de que les llevo algo, ahí voy al rato. No. No hay nadie, no saludamos a nadie. Buenas noches, hasta mañana. Bueno. No hay nadie electrónicamente de la raza, pero mira, curiosamente, electrónicamente está y nos da muchísimo gusto a don Antonio García, compositor. Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Me escuchas? Claro que sí, Arturo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todo tu público. Gracias. Oye, y espero que sí me entiendas cuando digo que no hay nadie. No hay nadie de los arcanazos, o sea, del arcanazo okay. No hay nadie. Pero está don Antonio con nosotros y está Brisa también, ¿verdad? Buenas noches, Brisa. Ahí va. Debe de andar buscando el micrófono, eso nos pasa siempre. Sí. Ahí ahorita la saludamos, Brisa. ¿Y está Kaylee o quién está con ella? Cari Jones. Cari, gracias. Cari pues Jones. Ahorita que encuentren el micrófono, la saludamos. ¿Me escuchas, Mix? Buenas noches. No, necesitas hablarme. No te escucho. A ver si... ¿No? No, todavía no. Ok. Ahí en las preferencias, en donde dice speakers, también ahí debe de decir USB, ahí en Skype. Ahí vamos a ver si ahorita... ¿Y en el estudio está alguien con nosotros? No, todavía no. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí en el estudio con nosotros, que siempre me da mucho gusto que esté aquí en el estudio, pues hoy es jueves de historia y está don Raimundo Ríos Mayo con nosotros. Don Raimundo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Tengo el número 5, no sé. Nada, ya saben. Tampoco. Que el 3 es el de las palomitas. Ni hablar. Bueno, pues buenas noches, Arturo. Aquí estamos como todos los jueves tratando de comentar algunos aspectos históricos, alguna efemérides interesante de aquí de la región. Y pues gracias por permitirnos nuevamente participar en tu programa. Y pues vamos a ver qué más comentamos derivado del tema que traemos hoy de aquí de la región. Gracias, don Raimundo. Ahorita regresamos con usted porque también aquí con nosotros y allá en el cubículo que más queremos todos está Maggie y los Santos. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Radio de Noche. El día de hoy, jueves, se celebra San Jacinto y Santa Beatriz.
¿Ves? Muy bien. Felicidades a Jacinto y a Beatriz. Las Betis. Y por transcurrir 136 días. ¿Qué tal? ¿Ya menos acaba el año? Bueno, no. Sí. Oye, Mix, pues quién sabe cómo... Gracias, Maggie. Ah, bueno. Discúlpame, acá estamos virtualmente en una comunicación con Mix. Antes de disculparlos, vamos a incluir a ustedes en esta herramienta que tenemos digital para comunicarnos allá con Mix. Acabamos de mandar unos aparatos. Este cable Mix viene de la consola. Va a ir a ese cuadrito donde dice Line, Input, Line. Y con eso, señoras y señores, señora. Hoy nomás, ahí nos escuchamos. A ver, Mix, háblame. Hola, Arturo, buenas noches. Qué ole. Ahí está. Un pequeño cable. Nada más, Mix. Pero digo, oye, 10 minutos. Pero bueno. Dime que había mucho tráfico. Mira, vamos a hacer... Aquí don Raimundo, fíjate, y es el más serio de todos, dijo, no la dejaron entrar en la entrada. Te voy a decir una cosa, Arturo. Es tanta y tan nueva la tecnología de esa computadora que créeme que mi problema era que no sabía que en la esquina tienes que picarle para que aparezca, para que te haga alguna función. Y yo le hacía con el dedito suavecito, o sea, como que muy nueva y con el dedito... Pero, Mix, déjame quemarte con la raza. ¿Ya la habías tenido, esa computadora? La cambiamos nada más porque la otra pobrecita era viejita. Jalaba muy bien, pero era viejita y los famosos de Skype se les ocurrió hacer una actualización y ya no funcionó Skype en la otra computadora. Esta es otra, pero es idéntica. Sí, la reconoces, ¿va? Es idéntica. Bueno, muy bien, pues ya estás, Mix. Muchas gracias. Ya estamos comunicados. Creo que es Brisa la que se anda agarrando a sartenazos, ¿no? Ese se oyó a sartén, pero de los buenos, de esos de teflón. Ese no se les pega nada. A ver si nos escuchas, Brisa. ¿Vamos al corte ya, Mix? No, no creo. Sí, es muy, no, espérame. No, ahora me esperas. Pues, ¿cómo? Brisa, yo me espero. Brisa, ¿me escuchas? Ahorita se escuchaba, Brisa, se oían unos sartenazos ahí. Vamos a ver. Vamos al corte y regresamos a ver cómo escuchamos el corte, ya que estamos ahora sí el 100% conectados con Mix. Vamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Stereo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Stereo 91. Con 50,000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Stereo. Habla Ricardo Anaya. Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más? Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Mi nombre es América Liliana. Mi bebé es Ángel Tadeo. Lo traje a la clínica por una infección muy grave en su estomaguito. Ver a mi hijo convulsionando, no, pues yo sentía que yo me moría junto con él. Aquí en el hospital, pues, me le devolvieron la vida. Como al hijo de América, en el nuevo Hospital Regional de Apatzingán, en Michoacán, curamos a miles de pacientes que antes tenían que atenderse en otras ciudades. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Mamá y papá,
niñas, niños y adolescentes navegan en redes sociales libremente, pero si no tienen cuidado, podrían engancharles y ser víctimas de trata. Protégeles. Infórmate de las medidas de seguridad y privacidad de sus redes. Genera confianza en familia. La buena comunicación es clave. Si notas cambios de comportamiento, acércate y escúchales. Procura que naveguen con seguridad. Visita www.gov.mx/mujeres-sin-violencia. CONAVIM, Secretaría de Gobernación. Porque en Nuevo Laredo creemos en los jóvenes emprendedores, el gobierno municipal te invita a formar parte de la primera generación Startup México Campus Nuevo Laredo. Ampliamos nuestra convocatoria hasta el 22 de septiembre. ¿Qué estás esperando? Tenemos un lugar reservado para ti. Inscríbete en www.startupmexico.com. Estamos impulsando el talento tamaulipeco. Con jóvenes emprendedores y buenas ideas, construimos una ciudad moderna. Gobierno de Nuevo Laredo. Más modernidad. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. ¿Quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El Milagrito Desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el Milagrito Desayunos. Gracias, ya estamos de regreso. No, así sí se puede. Gracias, mis. Como quiera que sea, 10 minutos hubieran hecho una gran diferencia, pero mira, como quiera que sea, espérate, no brinques así. ¿Qué te pasa? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Bueno, ya está, y lo hiciste. Gracias, como quiera que sea. Le comento a toda la gente, porque acá están, que sí nos escuchan, que ya llegaron. Javier Gutiérrez, buenas noches a todos, listos para disfrutar su programa como siempre. Gracias, don Javier. Lupita Álvarez, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Buenas noches, gracias Lupita. Y David Barreda, no le entiendo, dice que invite pastel del cumpleaños, Pati. ¿Quién cumpleaños? Pati. No, ¿verdad? Bueno, ahorita nos dicen. Mirna Lorelia Santos, hola. Mike Smith, está ahí Mike. Buenas noches Mike. Hay mucha gente. Muy bien, vamos a ver. Me avisas, Mix, por favor, estamos esperando... Al cabo Mancillas del Rancho tienen algo muy padre que platicarnos. Mientras, vamos a ver, parece que Brisa está batallando un poquito con el micrófono. Está como Mix, tiene el micrófono, pero no la oímos nosotros a ella. Pero ella sí nos oye a nosotros, así es de que bueno, por lo pronto. Pero por lo pronto, Antonio, muy buenas noches. Oye, ¿cómo vamos? Yo ya me perdí con varias cosas acá. Aunque tú no lo creas, regañamos mucho a Mix y se nos va. Pero ¿cómo vas? Cuéntame, está Brisa, sabemos que está Brisa escuchándonos y hay un lanzamiento o algo así. Empieza por platicarnos. Buenas noches. Ok. No está Antonio tampoco. Yo también le voy a contar. Sí. A ver si me escuchas. Antonio. No, bueno, ahorita vamos. Como quiera los tengo aquí en pantalla. Ahorita platicamos. Está con nosotros Antonio García, compositor, y acuérdense que está ya nominado en los premios estos de el Josie Music Award, y nos dijo en dónde, pero pues claro que con la memoria de pollo que tengo, pues claro que no me acuerdo, pero en eso quedó Antonio de platicarnos a ver cómo va. Está nominado, pero ahora vamos a ver qué tal. Y... ok. Hay alguien ahí atrás. Hola. ¿Me escuchan? ¿Josy? No es Josy. Es Cari. Cari y Brisa, ¿me escuchan?
No, bueno, las veo, pero no, no sé. Esto está de veras ecléctico hoy en la noche. Como decimos cuando andamos muy, muy preocupados, déjame hacer esto algo grande. Antonio, cuando me escuches, me avisas. Ahí están con nosotros Cari y Brisa. Oye, qué bárbaras, qué bonitas. Con razón ponen la cámara. Ya cuando no ponen la cámara sabemos que están así como que muy apenitas, pero ellas muy, muy, muy bonitas. Están en Chile, ¿verdad? Con la cabecita. Sí, exactamente. La tecnología es increíble. Si no las podemos escuchar, las podemos ver. Y están Cari y Brisa desde Chile. Nos va a platicar Antonio, estoy seguro que... ahorita, préndela y apágala, Antonio. Se congeló su computadora y estoy casi seguro que es PC. luego. Pero estamos viendo a Cari y a Brisa allá en Chile. Antonio nos va a platicar algo de un lanzamiento de un disco y esto es bien interesante porque está Laredo y Chile conjunción ahí para crear música, unas canciones nuevas, y creo que unas de ellas están en Tejano Music, algo así. A ver, muchachas, otra vez con la carita, ¿sí o no? ¿Es Tejano lo que están cantando? Creo que no. Así ya, ahora sí, ya sé, así se puso. Este chavo no sabe quiénes somos. Pero confiamos, ahorita vamos a escuchar a Antonio. Y ustedes, niñas, lo que pueden hacer también es quitarle el micrófono a la computadora. Se va a oír mucho ruido porque las vamos a escuchar con el micrófono ambiental, pero a lo mejor ya está mejor para escucharlas. Y ya nomás ahí donde dice mute, le ponen mute y se quita el micrófono. Pero es un agasajo verlas, se ve que están muy contentas, deben de estar risa y risa. Parece ser que la están diciendo, oye, qué ojos, ¿quién es esa? ¿Cari? ¿Cari o Brisa? ¿Quién es la de los ojos? Cari. Sí, dice que sí. Mira, son color miel. Le estoy platicando a la gente que nos está escuchando en el radio. Maggie hizo favor de voltear la cámara y las están viendo ahorita en la cámara, nada más en todo el mundo. Y están viendo cómo están acá platicando con nosotros vía, ¿qué será? Como braille, ¿no? Esto sería como braille. Están, como tipo braille. Pero ahí la gente las está viendo. Nosotros por lo pronto estamos haciendo un poquito de tiempo para que Antonio pueda reiniciar su computadora y platique con nosotros. Y ustedes, niñas, háganle el... Ya ven cómo le hizo Mix. Quítenle el micrófono a su computadora y usen el ambiental, porque ahí donde están creo que sí va a ser posible escucharlas. Y si no, entrando Antonio nos va a platicar. Es buena... buena onda, esto está Chile con nosotros. Ahorita va a entrar. Mira, David Barreda Mix te dice que ya te quería escuchar. Ese David Barreda te echa muchas porras. ¿Le pagas o qué? A ver, adelante, Antonio, ¿me escuchas? No, todavía no. Mix, ya no te veo, pon tantito la cámara para... Ah, sí, ahí estás, nomás que está ausente, muy bien. También tenemos entrevista con el Cabo, ahí viene corriendo. ¿Sí, Mix? No te oigo. Ahora no oímos a nadie. ¿Qué pasó? No te oigo, Mix. Arturo, fíjate que estamos preparando ya aquí el estudio. ¿Sí? Están los chicos, tremendo, ¿eh? Ya empecé a escuchar esa guitarrita, ay, no. Todo esto está precioso. Nada más deme unos minutitos, ya casi estamos... Ah, muy bien. Tú avísame cuando estén listos, gracias. Ahorita vamos con ellos ahí al estudio. Acá le andamos echando porras a Antonio. Gracias, Mix. Ahorita regresamos contigo al estudio. Déjenme acá. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Antonio. Muy bien. ¿Cómo estás? Por fin. Así es. Muy bien, gracias a Dios. Ay, caray. Me quedaron los audífonos. Aquí estamos. All right. Ahora sí, cuéntame. Tenemos en la cámara, está con nosotros las muchachas, pero cuéntame. No las escuchamos, pero las estamos viendo que creo que se está hasta mejor, ¿eh? Porque, oye, qué
guapísimas. ¿Cuánto se hace de aquí a Chile, más o menos? Un vuelo, ¿no? Un vuelo rápido. Mientras, cuéntanos, Antonio, ¿quiénes son ellas? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el lanzamiento? Te escuchamos. Bueno, mire, pues estoy trabajando actualmente con estas maravillosas intérpretes que son Brisa del Sol y Cari Jones. Cada una en su estilo. Brisa, pues un estilo versátil. Y Cari Jones en estilo de música country. Y pues estamos trabajando en cada una en cada uno de los proyectos. Con Brisa con temas versátiles y con Cari con temas de música country. Ya tenemos por ahí dos temas que ya están listos y está uno en proceso que ya pronto va a estar. Ya hay un videoclip también que se grabó, el tema No Es Igual, que realizó ella. Brisa está por grabar también un videoclip con el dueto que hicimos, que es el tema que se titula Por Tu Amor. Es un tema que grabamos juntos. Y pues ahí va el proyecto, ahí va avanzando. Y pues con muy buena aceptación, la gente le ha gustado mucho. Le han gustado mucho las canciones, les gusta mucho cómo interpretan ellas. Y pues yo estoy fascinado de estar trabajando con ellas, muy talentosas. Y pues hemos hecho muy buena química, muy buena química entre los tres. Y pues encantado, encantado. Muy buena mancuerna, Chile y Laredo. Nos da muchísimo gusto. La gente que nos está escuchando, estamos hablando con Antonio García, el compositor. Y esta mancuerna que se hizo en Chile. Y la verdad estamos muy contentos porque aparte que hay talento, hay belleza también, hay ganas de producir, de trabajar. Y mira, no es ningún pretexto el hecho de que se esté a mucha distancia. Como quiera que sea, se hace en el propósito y hemos escuchado lo que nos mandas. Ya ahorita no lo recibí, Antonio, pero los temas que nos has mandado, ahorita veo a ver dónde están, para incluirlos en la programación de radio de Arcanaza, para que los escuchen y las vayan conociendo. Me dices tú que es un proyecto, pero ya hay más que proyecto, ¿verdad? Ya tenemos canción de Brisa y tu dueto apenas va a salir, ¿o fue el que nos mandaste? Bueno, es el que te mandé hoy. Okay. Y también la canción de que fue el primer lanzamiento con ella. Ajá. Son las dos que están por ahí que te mandé. Perfecto. Y ahorita, como nos escuchaste, los metimos a ustedes en la participación de la conexión de este equipo. Ya no lo encontré, ya estábamos muy pegaditos, pero ahorita lo buscamos y la vamos a poner en la programación para que la gente los escuche y sepan de qué estamos hablando. Y oye, muy jóvenes estas muchachas, ¿verdad? Así es. Pues también, como te comentaba, pues talentosísimas, bueno, grandes voces, grandes intérpretes, y pues yo creo que es una verdadera bendición estar trabajando con ellas, porque es difícil a veces hacer química con los artistas, pero con ellas ha sido algo completamente natural. Nos hemos entendido muy bien en relación a lo que quiere hacer cada una de ellas, ¿verdad? Y pues es un trabajo que pues es en equipo, ¿verdad? Porque sí, ellas están haciendo su trabajo como intérpretes, que lo hacen excelentemente bien, y pues a mí me toca la parte de la composición, la producción musical, y pues creo que se ha dado muy, muy bien. Me siento muy, muy a gusto con la manera en la que ellas le han dado vida a mis canciones, porque han sabido transmitir el mensaje, ¿verdad? Con sus voces, y pues eso es, ¿cómo te diré? A veces es difícil lograr, ¿verdad? Que se haga una química, ¿verdad? Entonces, sí, con ellas, como te digo, ha sido algo muy espontáneo, muy natural, y eso es lo que a mí me da mucha felicidad, ¿verdad? Que se hayan dado estos proyectos y
pues es algo que pues me motiva y pues también me da mucha alegría también poder contribuir un poquito con un granito de arena en las carreras de ellas como cantantes, ¿verdad? Que como te comento, pues es un trabajo que es en equipo y sí. Pues es algo que pues es muy positivo y creo que vamos por un camino. Yo creo que sí, Antonio, mira, para que te salude también Juan Salvador Victoria, tu primo, desde allá, desde Monterrey, ahí está pendiente, nos está viendo. Y igual que nosotros también, pues muy orgullosos de la familia, está mal que lo diga, pero es mi primo. Ay, ¿cómo si presumen de los primos buenos y no de los malos? Qué bueno, Antonio, nos da mucho gusto. Oye, mira, hay una presentación acá en Laredo y tenemos gente en el estudio allá en Nuevo Laredo que vamos a platicar con ellos. No sé cómo anden de tiempo las muchachas, si tú quisieran esperarnos tantito y escuchar la invitación que les vamos a hacer, porque es del mismo tema de ustedes, es música. No se vayan no se vayan ustedes tampoco de ahí de la pantalla, niñas, porque a mí me faltan como unos 12 minutos para terminar enamorado y empezarnos a escribir y a ver si mejoramos la raza, Chile, México, no sé, piénsenlo. No te vayas, Antonio, si tienes tiempo, no te vayas para que escuches esta invitación y ahorita regresamos con ustedes, ¿te parece? Claro que sí, con todo muy, gusto. Muy amable. Mix, ahora sí, preséntame, dime qué tienes allá. Claro que sí, Arturo, me da un placer. Hoy tengo, como nunca, un estudio lleno de personas muy especiales aquí en la estación. Así es que te voy a pasar a El Cabo, que nos trae una sorpresa este día. Este es un show, así es que te voy a... Ah, por supuesto. Te voy a presentar, mira, aquí en el estudio están unos bailarines guapísimos, déjame decirte. Está Ana y está Jorge Homer. Homero. Ellos... No, no es Homero, ¿eh? Ah, yo creí que estabas leyendo. No. Y me hizo la corrección, es Homer. ¿Es correcto? Están también los músicos Rubén Pérez y Rafael Pérez. Ajá. Ellos están en este show que nos va a presentar El Cabo, el show de Hugo Jordán y los Pibes. Así es que le paso los micrófonos a los chicos, al Cabo, y te conecto inmediatamente con ellos, Arturo. El Cabo ya está preparado para saludarlos. Va a haber que presentarlo, casi nadie lo conoce, al Cabo Mancillas aquí en Laredo. Cabo, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Arturo, también a mí. Qué bueno, aunque sea por estas líneas hercianas. Un abrazo. Gracias. Fíjate que tengo un orgullo de que mi compadre Hugo Jordán haya aceptado venir a interpretarnos el tango y trae dos músicos que yo quiero que los escuchen como no son músicos que nomás acompañan al cantante, sino que tienen un feeling que quiero que los escuches para que veas qué es lo que les vamos a ofrecer mañana. Claro. Quiero empezar con ellos. Claro que sí. Vas a escuchar a una guitarra y un bandoneón, pero hoy lo que son capaces de producir. Claro que sí, Cabo, gracias, los escuchamos. Thank you.
¿Qué te parecía, Arturo? ¡Qué bárbaro! No, pues es... Y luego, luego aquí empezamos a decir, no, ha de ser disco. No, no, son unos virtuosos y también como ellos virtuosos son la pareja que baila. Quiero que los vean mañana para que vean cómo bailan. Es clásico lo que traen. Y ahora el número uno, que es mi compadre Hugo Jordán, va a interpretarles una canción no muy popular para que sepan de lo que van a escuchar. ¿Eh? Ah, excelente, lo escuchamos. Amurao, entre oro y plata, de serenatas y de fandango, arrullado entre los sones de bandoneón, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. Abandoné y no sabía de qué le estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. Abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Al gemir de los violines, los bailarines van suspirando, cada cual con su pareja, las penas viejas van recordando. Y yo también, que mi mal, sufro la angustia fatal de no tenerla en mis brazos. Hoy la quisiera encontrar para poderla besar y darle mi alma en pedazos. Pero inútil, ya no puedo y en sombras quedo con mi dolor. La abandoné y no sabía de qué le estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? ¿Qué te parece, Arturo? No, 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 excelente, de veras, muchísimas gracias, un agasajo, ya que esto, como dice Cabo, mañana cuéntenos dónde va a ser esta presentación. En el Salón Siragüen, ahí en el restaurante, a las 8 de la noche. Mira, se conjugaron varias cosas y se pudo conseguir esto, por eso es en viernes y que están aquí ellos. Ajá. Y quisimos aprovechar para que este público los escuchara y se diera un agasajo también, mañana a las 8 de la noche. ¿No quisieras oír otro tango más popular? ¡Qué bárbaro! Me encantaría, claro que sí. Entonces, ahí te va uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños
prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amar, que me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Excelente. ¿Cómo escuchas? No, de maravilla, y se lo agradecemos mucho, Cabo, ya que a esas horas nosotros tenemos programa y un poquito de lo que va a disfrutar la gente que vaya mañana ahí al rancho Su Majestad el Taco. No se vaya, Cabo, por favor, tenemos todavía tiempo para platicar, conocerlos a todos ahorita y invitar a la gente. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias, Arturo. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. ¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE?
Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.ine.edu.mx. Yo me llamo Martín Camal. Soy albañil. En mi trabajo se me cayó un bloque en el pie y a los 3 días ya el dedito ya estaba gangrenado. Acercar los servicios de salud a las comunidades es indispensable para construir un país cada vez más saludable. Por eso, construimos el Hospital Comunitario en Isla Mujeres. Conoce más en www.gov.mx/salud. Aquí me salvaron el pie. Estoy feliz. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con el relato de la Constitución Política de México. El artículo 73 constitucional nos da la orden y señala las atribuciones del Congreso para que éste constituya o manifieste las leyes que sean necesarias para proteger y hacer prosperar a la nación entera y a sus habitantes. El artículo 74 dice: la Cámara de Diputados tiene facultades exclusivas para representar y proteger los intereses del pueblo, como da a conocer mediante el mando solemne la declaración de que ha sido electo un nuevo presidente de la República. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, gastos del país, que anualmente le debe mandar el presidente revisar y aprobar las cuentas de cómo se gasta el dinero y durante el año anterior investigar, en su caso, poner a disposición de los jueces a los altos funcionarios que cometan delitos para que sean sancionados. Me despido con un pensamiento de Quique Imani. No te acerques a una cabra por delante, a un caballo por atrás, y a un tonto por ningún lado. Proverbio judío. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212. Teléfono 713-1604. Trajo para ti Maravillas de la Historia con Enrique Chapa Mejorada. De lunes a viernes a esta misma hora por Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Nuestra salud es lo más importante. Y también lo es para el Dr. Oscar Crespo, especialista en urología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovio Herrera y Santos de Gollado, atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505. Doctor Oscar Crespo, urólogo. ¿Estás escuchando la radio? Muchísimas gracias, estamos de regreso y saludamos a don José Luis de Anda, que les manda muchos saludos allá a Cabo, a la familia Mancillas, felicidades al restaurante El Rancho, y dice que este es un programa, pero de los caros, así es de que les paso el dato, y efectivamente estamos enlazadas las casas de Estéreo 91, están en Estéreo 91, el Cabo Mancillas, invitándonos a este evento el día de mañana. Y corríjame, Cabo, es mañana a las 8 de la noche ahí en el Siragüén, en el rancho. Sí, sí, como les dije, estamos aprovechando una ocasión que se dio para traer a estos artistas. No nomás están a que voy y los contrato y los traigo, no.
hay que tener la paciencia de invitarlos y que tengan un tiempo de venir, y yo lo aproveché porque él es mi compadre y luego me trajo a estos virtuosos que, bueno, cuando los escuché, porque yo pensaba que eran unos músicos que nomás acompañaban el tango de tan, 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 ajá, tan, no, que fui escuchando el virtuosismo que se trae y por eso estoy yo comprometido a ofrecerles y a decirles que no dejen pasar esta oportunidad. No, nomás se trata de que mi compadre canta hermosísimo, que ya los años que tiene cantando, 26 años hace que vino la primera vez aquí conmigo. Mira, hace y ahorita 26 años. Tiene, ahora sí, como los vinos, más bueno. Y yo no quiero que se lo pierdan. Sí. No es el caro, porque 500 pesos por persona no creo que sea caro. No, pues si lo pasa a pesos, les van a dar algo ahí en la entrada. Está aquí conmigo don Raimundo Ríos Mayo, y él se acuerda de esa venida del señor Jordán hace 26 años, dice don Raimundo. Sí, sí, yo recuerdo que nos pasamos una velada mucho, muy interesante, y con un grupo de amigos que estuvimos ahí precisamente enfrente de donde ellos estaban tocando y cantando, Hugo Jordán, mi cabo, y precisamente le estaba platicando a Arturo, le digo, es un espectáculo especial, así especial, para disfrutarlo, para escucharlo, como se dice literalmente, escucharlo y analizar perfectamente cómo están trabajando, cómo están musicalizando, cómo están interpretando efectivamente el tango. Mis felicitaciones, mi cabo. Y bueno, gracias. Y no, quiero también que vean la pareja de baile, para que vean qué sutil bailan. No hay otra forma de decir esa precisión que traen sus movimientos. Necesitan verlo. Así y es. No se lo pierdan, por favor, porque va a estar. Sí, aquí por lo pronto, cabo, la gente que nos está escuchando y viendo, nos están viendo en este momento. Gracias, Mix, nos manda la foto, y tenemos ahí ahorita en la pantalla los muchachos, los bailarines, y como comenta ahorita don Raimundo, pues aparte del gustazo, el lujo de poder escuchar un tango de esta manera, interpretado de esta manera, es de veras muy rico. Pues más con ver bailar el tango, que también es, yo creo que, uno de los bailes más difíciles que hay. Y ahora sí, como dicen, ¿no? Para bailar tango se necesitan dos, y aquí están, son dos de ellos, muy jóvenes, se ven muy jóvenes, sí. Y me imagino que son pues unas fieras para el tango, de veras. Sí. Esto pues es... No quiero. También vamos a tener el grupo Premier para todos nosotros los viejitos que vamos a bailar ahora sí que tangos no, pero vamos a bailar danzones y todo ese tipo que sabemos bailar. Oye, cabo, ¿verdad? Pero estábamos aquí, pues ya sabes, recortando la garra, y vimos la foto y yo dije, no, pues esta foto es de hace ya años. Y voy viendo ahí el reloj y dijo, no, la acaban de tomar ahorita. Pues a ver qué está comiendo el cabo, dónde come hueso, porque está usted... En el rancho. Enterito, cabo, está enterito, nos da mucho gusto, de veras. Pues ya saben, hay que comer en el rancho porque está asegurado, ¿verdad? Una salud de veras increíble. Y la verdad, todo el mundo aquí escribiendo, cabo, dándole las gracias, aprovechando para decir que, bueno, nos colgamos nosotros de este evento que trae usted, porque nos dicen que tenemos un programazo que es de los mejores, dice don José Luis de Anda, David Barreda, Javier Gutiérrez, todo el mundo está... Dime, Mix. Hola, ¿me están viendo a mí? Sí, hola. Ah, mira, no sé qué hiciste, Mix, pero bueno, ahí están. También. Ya estamos ahí en la pantalla de la PC
y sí, saludando allá a ustedes en esta enlace de los dos estudios de Estéreo 91 y de Arcanaza, que nos da muchísimo gusto. Le agradecemos mucho también a Sonia Cristo. Gracias, Sonia, que nos hace favor de participar en esta promoción, invitando a la gente para que vaya mañana. Y el gustazo que nos da ver al cabo, recibir al señor Tango, al señor Hugo Jordán. Show, baile y snacks, eso me encantó, eso es lo mío. Eso me encantó. Y ya que nos hizo el favor de cantarnos, de escucharlos, de escuchar ese tango, pues ya no nos dejó con las ganas. Yo sé que es mucho más lo que van ustedes a escuchar y a ver el día de mañana ahí en el rancho. Salón Siragüén, también el nombre está increíble. De las 8 a las 2 se van a pasar un muy buen tiempo. Y el grupito este, ¿cómo dice que se llama, Cabo? Premier. Para bailar también, estar ahí, me imagino que va a haber. ¿Habrá comida, Cabo, o irán a pedir de algún otro lado? ¿Ustedes qué creen? Qué bárbaro, bueno, toda una institución. También estoy muy, perdón, sí, también estoy muy contento de que nos hayan permitido, a mí sobre todo, ofrecerles esta oportunidad, porque luego van a decir, pues no sabía. Sí. Qué bueno, nos dieron la oportunidad. Claro que sí, nos da muchísimo gusto que se entere la gente, que vayan, que asistan, que se den este gusto. Como dice usted, no es nada más de ven y te presento, pues ya es gente de mucho renombre, y sí, dense la oportunidad, la verdad es algo muy diferente y bueno, así es de que no nada más va a disfrutar usted de que sea algo que no ve, no escucha todos los días, pero es lo mejor de lo mejor, así es que que les vaya muy bien, yo sé que les va a ir muy bien y la gente se lo va a agradecer, Cabo, para que se puedan seguir llevando estas sorpresas, Cabo Mancillas, El Rancho, Estéreo 91, y nosotros que les mandamos de veras muy buena vibra, y gracias por traérnoslos al programa, ya que pues nosotros también vamos a estar acá trabajando, mientras que ustedes van a estar ahí disfrutando de un show de los de primera. Gracias, Cabo, oh, muy agradecidos. No sé si tienen algo que platicarnos, don Hugo. Claro, con mucho gusto. Nada más agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan, ¿sí? Esta noche se ha hecho muy especial, gracias a mi compadre, a Cabo Mancilla, a los muchachos que son mis hermanos, y a todos ustedes que pudimos vivir juntos un momento así. Por eso le agradezco yo mismo a todos ustedes, que hacen la noche más cálida para la gente. Invitar a la gente que venga a vernos mañana a las 8 de la noche y que le vamos a regalar una noche de tango que no se van a olvidar. De veras, muchas gracias. Gracias. Qué bárbaro. Yo quisiera que siguiera hablando. Él sí habla como canta, no como nuestro Vicente, que canta todavía. Cuando habla parece que está otra persona. Qué bárbaro, don Hugo. ¿No podrá hacer un comercial ahí? Gracias por estar escuchando Estéreo 91. Algo, deje algo para que lo podamos seguir escuchando. Qué bárbaro, qué voz. Ahí están ustedes escuchando. Hablando y cantando, sí, oye. Bueno, qué bárbaro. Y los muchachos, a los bailarines, Cabo, si nos hace favor para platicar con ellos, saber cómo se llaman, de dónde vienen, por qué tan chiquitos y por qué bailan tan bien. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Son bailarines, por eso no. Sí, don Hugo. No, tenemos los micrófonos. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Yo voy a presentar a Ana Belén. No, no es cierto. ¿De España? ¿Mandé? ¿Ana Belén de España? No. Esta es Ana Belén, bailarina de tango. Eso, muy bien. ¿De Argentina también? Sí. No, ahora sí, te voy a dejar hablar. Nos vemos mañana. Ana, ¿cuántos años bailando y por qué tango? ¿Nomás porque eres argentina? Pues sí, una vez que lo pruebas no lo puedes soltar, te atrapa el tango. Mira, qué sabroso lo dices. ¿Y cuántos años bailando? Ahorita más o menos ya unos 7 años, ya digamos que fuerte. Eso, muy bien. Sí. Y vienen a acompañar a don Hugo, ¿pero radican en Argentina? No, ahorita estamos en México viviendo aquí. Bueno. Qué bueno que se traigan cosas buenas para ver si aprendemos nosotros más o que tengamos el gusto para ver bailar y escuchar cosas buenas y mejores. ¿Y te acompaña? Claro. ¿Quién está ahí contigo?
Aquí, bueno, mi compañero de tango es Jorge. Hola, hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Ay, no me digas, tú eres mexicano. Sí. Sí. Buena mancuerna. Sí. Eso, mejorando la raza, de veras, para tener... Así debe ser. Oye, reviéntame la burbuja, nomás dime... No, 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 nomás somos compañeros de baile. Sí, claro, por supuesto. Bueno. Oye, ¿y los 7 años tienen bailando juntos? Empezamos al mismo tiempo, okay. Pero juntos, como pareja formal, llevamos 3 años. Ah, muy bien, como quiera que sea. Buen tiempo. ¿Y con don Hugo Jordán? Con Hugo Jordán llevamos tres años también. Excelente, muy bien. ¿Y qué tal? Es muy buen equipo, la verdad. Nos vamos a quedar con las ganas de verlos bailar, solo que nos recomienden. ¿Tendrán algo grabado en YouTube que los podamos ver? Lo vamos a dejar de sorpresa hasta mañana. Eso. Para que nos vayan a ver. No, pero pues entonces échanos un gritito mañana para que nos digan qué les dijera sorpresa y sí se los dejamos. No, nos da mucho gusto, Ana. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Es Ana y quién? Jorge. Ana y Jorge bailando con don Hugo Jordán ahí mañana para ustedes. Vayan, por favor, para que luego vengan y nos platiquen a ver qué les pareció. Y si dejan algo grabado, se los vamos a agradecer mucho. Muchas gracias. Y ahora... Lo prometido que lo vamos a hacer. Te vamos a dejar algo grabado para ustedes. Gracias, don Hugo. Y aquí se los pasamos a la gente para que lo aprovechen también. Yo sé que va a ser una maravilla. Y preséntame a los músicos, a ese bandoneón que se oyó. Que mira, el bandoneón, te voy a decir una cosa. Nosotros... yo he tratado de conjuntar un grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque se me hace que lo que viene ahora apretando fuerte son los jóvenes. Entonces, ¿por qué no darle chance a los muchachos jóvenes para que también ellos sepan apreciar esto del tango? Este chico que te voy a presentar es un chico argentino, tiene 25 años y toca el bandoneón. El bandoneón es el alma del tango. Sí. Entonces, para ello hay que nacer. Los bandoneonistas son tipos muy especiales, pero por eso este chico ya tiene 4 a 5 años conmigo. Mira. Sí, y es de verdad, un excelente músico, aparte de ser una excelente persona. Es joven, 25 Ajá. años, Qué Rubén bueno. Pérez. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, muchas gracias, mucho gusto en conocerte. ¿Mexicano? No, soy argentino. Eso, muy bien. Fíjate que... Más que quiere hablar como mexicano. Ya, claro. Ya como que ya tiene tiempo en México, ¿verdad? Luego se le dio el acento. Lo que pasa es de que soy argenmex. Ya está como regularizado. Oye, sí, soy un argentino malnacido. Rubén, muy joven, Rubén, como lo dice don Hugo. La verdad, un virtuoso, porque lo escuchamos y como acá luego empezamos los que no sabemos. No, ese es disco, no puede haber nadie que toque así. Pues si es disco, alguien lo grabó, entiéndelo. Pero nomás para que ya veas. Para lo que pasa es de que es de monedas el bandoneón. De cuerda, ¿no? Que trae changuito y todo. Oye, pero para que veas el riesgo que corremos nosotros aquí. Yo escucho el tango. Y no tengo la curiosidad de ir a ver con qué se toca, quién lo toca, quiénes son, como lo hacía don Jacobo Zabludowsky, que al final de su programa tocaba un tango y te platicaba de quién era. Y el amor que tenía don Jacobo por el tango era increíble. Sí, y cuando sí, nos sí. dice don Hugo, perdón, el cabo que va a estar aquí, van a tocar y que escuchen el bandoleón, fíjate nada más, yo pensé que el bandoleón era una guitarra. Y que te voy viendo en la foto. Sí, bueno, bandoleón sí es una guitarra. Este se llama bandoneón. 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 Andele, entonces no andaba yo tan mal. Ya me hace sentir mejor. Gracias. Por ahí va. Dije, no puede ser. Fíjate, Arturo, que Jacobo Zabludowsky bautizó a mi compadre como el mexicano nacido en Argentina. Mira. Sí. Qué alegría, de veras. Yo le tengo un afecto muy especial a don Jacobo y yo sabía el amor que él tenía por el tango y qué bueno sí. que lo reconoció y pues así también le agarramos nosotros más afecto a don Hugo. Aquí en Laredo, pues ya como nos dijo aquí don Raimundo, mucha gente que lo conoce y que lo ha escuchado desde hace 26 años y es el gusto que nos da que lo traiga de vuelta el cabo, nos da muchísimo gusto que lo pudo lograr
y que lo podamos seguir disfrutando para la gente que va a ir mañana. Y pues nosotros, si acaso queda por ahí algo de alguien que grabe algo, ya, por favor, los teléfonos para eso son, ya después nos los pasan. Va a ser una noche espectacular. Muchísimas gracias a todos. Y hay una guitarra, esa sí es guitarra, díganme que sí. El es director. Guitarra. Oh, muchas gracias, ¿eh? Es un placer. ¿Quién es? Soy Rafael Pérez. ¿Son hermanos, Rafael y Rubén? No, él es mi hijo. ¡Ah! Mira nada más, qué agradable sorpresa. El padre e hijo. Oye, pues para ser padre e hijo, número uno, si se llevan bien o mal no se nota porque tocan como los merititos ángeles. Así es de que, pues lo más difícil es trabajar con familia, no sé si estén de acuerdo, pero ustedes, sí, qué bárbaros. Oye, excelente, felicidades. Lo que escuchamos, obviamente está la gente aquí animadísima, hablando, diciendo, escribiendo, que gracias, les agradece con lo que nos hicieron el favor de tocar ahorita. Me imagino que se los han de decir muchas veces, pero no por eso nosotros no lo vamos a hacer, así es que se los agradecemos. Esperamos mañana que tengan muchísima gente y que lo disfruten, que les den este regalo de ustedes para la gente de aquí, de los dos Laredos y la región, y la gente que nos está oyendo en todas partes, arránquense, es mañana a las 8, todavía pueden llegar para que estén en presencia de estos, hijo, iba a decir dioses, pero se me hace muy poquito, virtuosos, en estos virtuosos. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. A Sonia Cristo le agradezco mucho que haya pensado en nosotros para este regalo tan importante que nos hacen. Cabo, muchísimas gracias. Arturo, también quiero darle las gracias a ustedes que están allá, un abrazo y felicitaciones, y las gracias porque nos aceptaron también. No, no, claro que sí, es un honor y un gustazo, gracias Cabo. Ya saben también, ya allá con Estéreo 91, que es su casa, acá cuando anden de vuelta, acá comprando las galletas o la leche, borden, lo que sea, aquí los esperamos también. Esta es su casa. Acabó la falfurria. Sí, hombre. Yo soy niño falfurrias, por eso me di así. Pues muchas gracias, Cabo. No sé si alguien tenga algo que pedirle a la gente, saludar, alguien que quiera decir algo, Cabo. Pues nomás que nos den la oportunidad de que vean lo que les trajimos con esfuerzo, porque no nomás está, como les digo, de oye, ven tú y te doy tanto y esto. No, sí, hay que aprovechar que tienen la oportunidad, porque son gente que tiene muchos compromisos y no nomás de oye, claro, vente para acá y no. Qué bueno. Aprovechen, y eso es lo que yo sí, me daría mucha pena que mucha gente no aprovechara. Sí, qué bueno que lo menciona, Cabo, porque con la trayectoria que tiene usted, lo que conoce de música y lo que es usted en Nuevo Laredo, mucha gente ha de pensar, no, pues es el Cabo, es fácil. Y no, le cuesta mucho trabajo, esto es una gran oportunidad. Qué bueno que lo menciona para que la gente no lo deje pasar, porque dice, no, hombre, en esta no pude, a la otra voy. No, no va a ser de todos los días, este es un gran esfuerzo, no se lo deben de perder. Es mañana viernes, en el Salón Siragüen, 8 de la noche, ahí en el rancho, este gran, gran, gran espectáculo, estas sorpresas tan agradables, jóvenes, gracias don Hugo por contar con gente joven para estar llevando esta música tan impresionante, este baile sensacional. Bueno, ya ustedes, los argentinos, pusieron a bailar a Arnold Schwarzenegger, ¿qué más podemos esperar? Es no, una, ya el Pacino ciego. Fíjate. Imagínate nada más ustedes lo pueden hacer, Arnoldo Station Wagon tirando balas y bailando tango y Al Pacino, sí, qué bárbaro. Criminal. Y la verdad, el acento, dígame. Te mando un abrazo grandote, muchas gracias. Y lo recibo. Te voy a dejar un video de todo el show de mañana. Pero con mucho gusto, con dedicación para ti, ¿sí? Don Hugo, agradecidísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo, se lo agradezco mucho. Yo sé que van a tener un exitazo mañana y le agradecemos al Cabo que lo haga posible. Muchísimas gracias a todos, que lo disfruten. Gracias, Cabo. Un abrazo. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Qué bárbaros. Voy a tragar tantita saliva.
voy a tener un poquito de compostura. Quiero llorar. Don Hugo Jordán, qué bárbaro. Un abrazo. Don Raimundo, pues usted sabe de qué estamos hablando. Usted lo presenció. Sí, efectivamente, como se lo comentaba hace un momento al cabo, fue un gran espectáculo en esa ocasión. Yo iba con dos parejas amigos también y nos pasamos una noche agradabilísima. Estábamos así enfrente del estrado, escuchándolos, viendo cómo ejecutaban la música con sus instrumentos, sí. Cómo cantaba, cómo interpretaba Hugo Jordán, todo eso. Y sí. Para mí, discúlpenme, yo no conocía a don Hugo Jordán y yo le agradezco muchísimo que habla como canta. La voz, qué bárbaro, qué voz. Y el acento argentino para mí ha sido siempre una situación ahí de escuchando un argentino. Diga lo que diga, no importa, no me importa, o sea, nomás estarlos escuchando. Es una distinción muy especial. Sí, cómo no. Ahí está, Cabo Mancillas, algo más para agradecerle, Laredo tiene algo más para agradecerle, hacer estos esfuerzos. Qué bueno que es su compadre, qué bueno que lo mencionó también el señor Zabludovsky. Un argentino, no, un mexicano nacido en Argentina, qué bárbaro. Detallazo. Está todavía con nosotros, Antonio, ¿estás con nosotros? Buenas noches. Así es, aquí estamos todavía, Arturo. ¿Qué te parece el tango, tú que conoces de música? Pues mira, siempre se me ha hecho un género muy, muy bonito, muy, muy lleno de pasión y de sentimientos. Escuchando el tango y como comentaban ahorita, me acuerdo muchísimo de la escena de Al Pacino, sí. Bailando el tango en la película Perfume de Mujer. Exactamente. Que es una de mis películas favoritas, podría decir. Y ahí precisamente es donde se ve, ¿verdad?, la pasión con la que se toca el tango, con la que se baila, y siempre se me ha hecho un género muy, muy, muy sabroso, ¿verdad? Muy bonito, sí, muy, muy apasionado. Antonio, vamos a ir al corte, y estas muchachas están en Chile, están muy cerquita de ahí de Argentina, ellas tienen el tonito también, ¿verdad?, de argentinos, hijo, qué sabrosos. Hagan algo con ese micrófono, muchachas, para escucharlas, no se vayan, vamos a ir al corte y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM. 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tiene como tarea el garantizar la legalidad de las elecciones de manera independiente y objetiva. Resuelve cualquier impugnación que se presente en las elecciones a gobernador, alcaldes y diputados locales. El Tribunal Electoral es una institución sólida y confiable que da certeza y garantía a tu voto, basándose siempre en nuestros principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Certeza que da confianza. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Quiero al frente. Creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa,
Tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Gracias, estamos de regreso. Gracias, Cabo. Ahí lo estoy viendo ahí con Mix, ahí está platicando. Gracias, muy amable, Cabo. Lo vemos muy pronto. Anita Crespo, gracias. Buenas noches, aquí escuchándolos ya. Felipe Ramírez, saludos a la abuelita, que me encantan los tangos. Claro que sí, Julieta Cavazos. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí cerquita. Y también, Maggie, claro que sí, agradecer a quien hace posible esta transmisión por el favorzote de llevar el equipo allá a Nuevo Laredo. Claro que sí, a la familia Gutiérrez, a la señora Gutiérrez, muchísimas gracias. Nos llevó la computadora para allá. Sí. Y gracias a eso se pudo escuchar esta excelente entrevista. Esta conversación con la cabina de Nuevo Laredo, Estéreo 91, ha sido posible gracias a este aparato. Y gracias, porque fue una tremenda coincidencia que estuviera ahí y nos hiciera el favor de hacérsela llegar ahí a Mix. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros también Patita, color de café. Patita, ¿me escuchas? Buenas noches. Estoy esperando que... Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y pues disfrutando el programa. Qué bueno, Patita. ¿Cómo andas de rayos? Ya pasó, gracias a Dios. Nos ha tenido todo el día. Yo creo que alguna tormenta tropical anda por ahí en el Pacífico, que son las que nos llegan. Ajá. Pero es enorme la cantidad de agua y aquí como las subidas y bajadas, pues corre. Están a la orden del día las caídas. Bueno, pues qué bueno que tienes internet, porque ya sabes, con tantita agua y luego lo primero que fallan son... ese tipo eso es de lo que no debería de suceder, oh, ¿verdad? No. Pues, ¿cómo? ¿Quién sabe cómo está el tendido de las redes y con cualquier cosita ahí que se mortifique? El ya. Sky y todo, o sea, sí, todo cierto. Se aloca, hasta los conductores. Pero... sí. Ah, por cierto, ¿no nos has platicado de esa carreterita que tienes tú ahí que va y da a una casa que está salida y que va a dar ahí a la otra, un vado y peligrosísimo, pero creo la que le pusieron los topes, pues parece que no, pero como que sí funcionaron, ¿eh? No ha vuelto a haber accidentes ahí. Qué bueno. Al menos, y sí, están bien seguidos, son bien molestos, porque ni siquiera son esos que, como deben de ser los topes, ¿no? Que va uno subiendo despacito y luego baja de nuevo despacito, ¿no? Ajá. Aquí ponen nomás así el bordito. Entonces, eso hace que vibre tan feo el vehículo. Sí. No, deben de hacerlos anchos, pero con esa... con esa depresión que tienen para que suban y bajen los carros tranquilo. Parece mentira, si están los bordos debe de haber ahí tecnología. Gracias, Patita, qué bueno, espero que te haya gustado la presentación del Cabo Mancillas. Y el tango a mí me encanta. De veras, mira. Y conocer sobre todo a él, porque es para muchas personas pues representa eso, la buena música y todo, quienes escuchábamos de él en el radio, en Estéreo 91, sobre todo de que el Cabo Mancilla, no tenía yo una idea cómo él era físicamente. Mira, también, y ahorita, tuvimos la oportunidad. Ahorita, gracias a esta tecnología estoy conociéndolo. Mira. Y pues no es grande. No, deja tú, está enterito. Yo voy a ir a comer al rancho ya. Oye, gracias, Patita, no te vayas. Gracias. Porque también está don Antonio García, compositor, y están las niñas de allá de Chile. Nomás les paso el dato. Carolina Armenta Tangasi, dice, los apoyo, muy buen tango. Gracias, Carolina, muy amable. Gracias por el comentario. Y bueno, estamos platicando también, hoy es jueves de historia, pero qué mejor historia la que estamos haciendo ahorita, don Raimundo. Ahorita vamos a ir con don Raimundo, no crean que se nos está olvidando, pero estamos platicando también y les agradezco mucho, muchachas y don Antonio, que nos hayan esperado
para seguir platicando con ustedes de todo. Muchachas, ¿todavía no las podemos escuchar? No. No, y le hacen así, no. Qué lástima, porque también el acento de ustedes está muy interesante. Y don Antonio, como yo sé que lo mencionaste ahorita, discúlpame, pero para la gente que nos está escuchando, Antonio García, compositor aquí en Laredo, y estas niñas están allá en Chile y están ustedes haciendo una amalgama, o más bien ya hicieron una amalgama muy buena, produciendo, coproduciendo, porque ya vi que ellas también allá se ponen, se meten al estudio, se ponen a grabar y completan estos nuevos temas que ya los escucharemos aquí en Radio de Arcanaza. Y los agradecemos mucho. Y mira, estamos viendo también aquí como le hace don Hugo, participar con gente joven, y las muchachas son jóvenes también. No digo que mi primo sea viejito, pero pues ya tiene más millas, ya como quiera que sea. Nomás que no te corran sin aceite, Antonio, porque también estás muy bien. Oye, nomás nosotros estamos fregados. Don Antonio, ¿estás con nosotros? Sí, así es, aquí estamos todavía, Arturo. Qué bueno. Oye, ¿y esto que están preparando, tu dueto es una sola canción o le vas a seguir? ¿Cómo lo escuchaste? A ver, critícate. Mira, bueno, la voz de Brisa, pues, sin duda, hermosísima. Yo siempre he dicho que yo no soy tanto cantante, ¿verdad? Pero ella me propuso, me dijo, mira, vamos a hacer un dueto, la canción está bonita y se presta para hacer el dueto. Y bueno, pues yo dije que sí, ¿verdad? Bueno, yo lo que siempre he pensado que lo que a mí me ha ayudado en la música es que tengo muy buen oído musical. Y por lo tanto, pues eso me ayuda para que tenga la afinación que se necesita para poder cantar, ¿verdad? Excelente. Y pues bueno, me gustó como salió. Te digo, no me considero tener una mega voz, ¿verdad? Porque no tengo una voz privilegiada como la de Brisa o la de Cari. Pero, pues bueno, hice mi mejor esfuerzo, como dicen por ahí. No, pero sí, pues, la ventaja, Antonio, como dices, es un buen oído. Ya como acompañándote o acompañando a la voz de Brisa y que se escuche ahí ese conjunto con todo, con la música y las voces, eso es lo que puede ser el éxito, el escuchar algo diferente. ¿Qué tipo de música está en tu dueto? Bueno, la canción es una balada rítmica con influencia de música country. Quisimos meterle ahí un poquito del género. Uh-huh. Y esta canción ya tiene tiempo, porque yo la compuse, yo creo que cuando tendría unos 25 años, o sea que yo creo que ya, como dicen, ya llovió y ya relampagueó. pero pues la tenía por ahí y Brisa la escuchó, porque yo le mandé una selección de canciones y le gustó, y fue como decidimos hacer el dueto. Y pues como ya tenía el antecedente, ¿verdad?, de que era balada rítmica, pero pues en la renovación de arreglos que hicimos para hacerle el arreglo especialmente para ella, salió esta fusión de pop con country. ¡Qué padre! Es excelente, y para mucha gente que nos está escuchando, hay mucha gente como nosotros que todavía decimos, ¿cómo lo hacen posible? ¿Cómo se hablan? En la experiencia de nosotros, a diferencia de hoy en la noche que escuchamos cantar y escuchar esta música de tango desde ahí, desde el estudio de Estéreo 91, bueno, lo que escuchamos fue la calidad de Estéreo 91 y no tuvimos nada que ver nosotros, solo que nos estén escuchando por medio de la web. Y la calidad que estamos usando, pues nosotros estamos haciendo radio de noche, estamos haciendo radio, y pues casi les podemos decir que estamos viendo ahorita mejorando la calidad, pero pues buscamos una buena calidad para la voz. No estamos así muy preparados para,
para que la música tenga esa fidelidad que tiene Estéreo 91. Pero no se oyó nada mal, no se escuchó nada mal. Pero como quiera que sea, la gente sabe que pues son diferentes calidades. Y ustedes no nada más están platicando, están hablando de sus voces, de música, y que se tiene que hacer una muy, muy buena calidad, y lo están haciendo a larga distancia, lo está haciendo Chile y lo está haciendo México. Y aún así pueden ustedes juntar todos los esfuerzos de Chile y de México para llegar a ser un solo producto. La gente se está imaginando eso, y qué bueno que lo hagan para ver el esfuerzo, lo comentaba ahorita el Cabo. Es un esfuerzo grande el que se hace para poder lograr algo así. Vuelvo a lo mismo, agradecerle a Antonio que haya insistido trabajar con ustedes. Brisa, Kaylee, sí, manita arriba, de que lo sigan haciendo. Debieron de haber tenido muchísimos problemas, y que no se rajen, que pasen esos obstáculos y que logren el material que se les ocurre, que se ponen de acuerdo y que lo logren hacer. Lo vemos no con mucha gente, y entonces debe de haber una gran diferencia y debe de tener sus problemas y bemoles. Así es de que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, aunque nomás las estemos viendo. Yo las estoy disfrutando mucho aquí viéndolas. Si empiezo a decir cosas raras es porque estoy embelesado con la belleza. En México no podemos decir eso. Y con la belleza de Chile, iban a decir, ya, se nos fue este muchacho por otro lado. Pero no estoy hablando del país y de estas niñas que están cantando con nuestro compositor de aquí de Laredo, Antonio García, que ya hemos platicado varias veces contigo, Antonio. Yo sé que no es el tema, pero muchachas, déjenme, permítanme, denme permiso de preguntarle a Antonio cómo vamos con esa nominación a los premios Joyce. Ah, de los premios de los Lucy Music Awards, bueno, pues viene ya en septiembre la ceremonia de entrega. Desafortunadamente no voy a poder asistir, pero pues voy a estar al pendiente, ¿verdad? Para ver qué sucede. Estamos ahí nominados para la categoría de mejor, bueno, es el artista mundial fuera de Estados Unidos y Canadá. ¡Qué bárbaro! Esa es la categoría en la que estamos. Y por ahí hay otra categoría que también sale, que es la de... es un premio especial que es... lo van a dar los fans. Ajá. ¿Verdad? Ahí, por ahí estuvieron... votando. Con la convocatoria, ¿verdad? Para que dejaran comentarios de por qué pensaban que se podía... ¿Por qué pensaban que merecía el artista ganar el premio, verdad? Sí. Y por ahí estuvo abierta la convocatoria, pues varias personas por ahí tuvieron a bien dejar un comentario, y pues se los agradezco mucho. ¿Cómo no? Y pues esperemos que por ahí salga algo bueno. Y pues como te decía la vez pasada, si gano el premio, bendito sea Dios, y si no, o sea, para mí ya fue una ganancia, porque ya estás solo ahí. Hecho de estar dentro de la nominado categoría, o sea, es... Claro que sí, no lo dijimos nosotros, Antonio, si la nominación ya para nosotros ya es algo importantísimo, o sea, y en la categoría, o sea, el artista mundial entre Estados Unidos y Canadá, o sea, de veras nos da muchísimo gusto que se reconozca tu talento y que se sepa que hay, y bien, y bastante de acá. Y que la gente que te está escuchando, que se anime, que salga más gente que tenga talento y que no se quede nada más ahí por una cosa u otra, que le siga. ¿Cuánta gente ustedes, músicos, no han escuchado, no? No, pero sí, o sea, eres músico, pero ¿en qué trabajas? O sea, pues eso, soy músico, sí, sí, pero ¿y de trabajo? O sea, es un trabajo y bien difícil y aparte mal pagado. Entonces, echarle ganas a la gente que los escuchamos, la gente que disfrutamos de sus composiciones, pues también tomarlo en cuenta. Iba a decirte de los premios, que la gente es la que opina, la que está poniendo sus comentarios. Todos los premios son buenos, pero cuando son de la academia, que hay un jurado, son 6, 7, 10, 12 personas las que tú me digas, ya con un criterio así muy, muy obtuso. En cambio,
pues tú vas dirigido a la gente, a los fans, y ellos tienen otro punto de vista, entonces los premios tienen una gran diferencia. Qué bueno que también es de esa manera. Y si no puedes ir, pues no le hace, ya te hablarán para que te lo manden ahí por FedEx el premio. ahí vamos a estar así al pendiente. Saludos a Ramiro y Brenda Garza Benavides, nos van escuchando en el coche, si eso sí nos dicen, ya saben, bajen la aplicación para el teléfono, hombre, para que no se queden con la duda. Es más, ahorita hay algo que les tengo que contar, pero no les voy a decir hasta el último, para que bajen el iTunes, y ahí está Stereo 91 y Arcanaza, cualquiera de los dos, nos pueden seguir escuchando. No gasta sus datos, lo pueden escuchar en donde quiera que estén, para que no se los anden perdiendo. Ustedes también, niñas, allá en Chile, platíquenle a sus gentes que las pueden escuchar. Vamos a dejar programadas las canciones para que las estén escuchando. Despuésito, Antonio, te encargo a ver si les puedes grabar algo, un saludo para Laredo, para dejarlo como promo, que las estén escuchando, porque si se escuchan tan bien como se ven, no, es un exitazo de veras, un éxito. Así es. Pues muchas gracias, Antonio, no te entretengo, te agradezco muchísimo que cada vez que te llamamos nos atiendas, que te des el tiempo, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, y este enlace bonito allá a Chile, ya tendremos momento aquí en Laredo de escucharlas platicando, que nos cuenten y que ya hablamos de música. Pero van a ver, vamos a platicar después de que don Antonio nos haga favor de ponerse de acuerdo con ellas para hablar, pues, de lo que nos gusta, de comida, de a qué se dedican, de qué quieren hacer. Más adelante a ver si hay algún tour que vayan a empezar, a ver si vienen a México. Si están casadas, qué lástima. Si no, vénganse a mejorar la raza. O sea, hay muchas cosas de las que hay que hablar. Les agradecemos mucho, muchachas. Gracias. Brisa y... Casey Kaylee. Es Cari Jones. Cari. Cari yo, Kaylee. Kaylee. ¿Por qué no se lo cambia a Kaylee? No, Cari Jones. Gracias, Cari, y gracias, Brisa. Un gustazo tenerlas aquí con nosotros. Las estuvieron viendo. Gracias, Maggie. Maggie las puso ahorita en la pantalla. Y pues todo el mundo debe de estar de acuerdo conmigo que están muy, muy bonitas. Gracias, don Antonio. Un gustazo saludarte. Y te escuchamos muy pronto. Vamos a estar pendientes ahí del premio. Claro que sí, muchas gracias, Arturo, por el espacio. Y bueno, nada más para terminar, aprovecho para invitarlos el día 7 y 12 de septiembre en la feria en el Teatro del Pueblo. Voy a estar participando con una banda tributo a Hombres G. De veras. Este va a ser un espectáculo muy bonito porque va a ser la banda tocando las canciones de los Hombres G, sí. Y va a haber también danza contemporánea, también va a haber acrobacia con telas. Ajá. Creo que también por ahí algunos actos con algunos payasos también. Eso, o sea, va a ser un espectáculo multidisciplinario acompañado con la música de los Hombres G. Yo voy a estar participando como guitarrista. Excelente noticia, Antonio. Maggie, te encargo a ver si podemos tener contacto con don Oscar. El 7 y el 12 van a estar ahí, Antonio. Así es. 7 y 12. El tributo se llama Rudy y lo duque. Ah, ¿cómo no? Con Rudy Galván. Rudy Galván. No, Rudy. No me acuerdo el apellido de él, pero. Guzmán, Rudy Guzmán, claro que sí. Guzmán, sí, Rudy Guzmán. Claro que sí, excelente espectáculo, qué bueno. Antonio, si don Oscar está en Laredo, porque ahora anda por todos lados, hablamos con él para que nos haga favor, lo ha hecho en otras ocasiones y se avienta el control remoto desde ahí, desde la feria, para mandártelo y que nos haga favor de platicar contigo para escucharlos y saludarlos ahí antes del espectáculo. Yo sé que te vas a divertir mucho y la gente lo va a disfrutar bastante y nos da mucho gusto que estés participando localmente también. Muchas gracias, Antonio, y te escuchamos muy pronto y te encargo que te pongas de acuerdo con las muchachas para platicar en cuanto estén listas, que las podamos escuchar para platicar de otras cosas aparte de la música. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias.
Don Antonio García, el compositor, y estas niñas hermosas de allá de Chile que saludamos, las estuvimos viendo, es una comunicación tipo Braille, no las escuchamos, pero las estuvimos viendo. Y sí nos ponemos de acuerdo para escucharlas, porque ellas son de Chile, pero también el acento muy parecido a los argentinos. Qué bonita es la gente de allá, ¿será porque están allá abajo o qué? No sé, ustedes están de cabeza, por eso están tan bonitos. Y digo bonitos porque hombres y mujeres, qué bárbaros. Nosotros nos falta algo, ¿eh? Yo salgo aquí y digo, no, vamos, como que en paz descanse y lo saludamos y que vaya con bien el señor Canales, don Manuel Canales, que por 30 años estuvo mejorando el ganado y eso es lo que tienen que hacer ustedes, muchachas, mejorar el ganado. Sí, fue la raza Beefmaster se dedicó. Bueno, últimamente durante 30 años mejorando. Se oye cualquier cosita. A base de inseminación artificial, sí, de trasplante de embriones, compras de mejores sementales también, especiales para sus vacas. Una inversión increíble. Y un trabajo constante. Sí, el rancho Los Papalotes, ¿verdad? Muy sí. Bonito rancho, un trabajo increíble. Me dio mucho gusto ver esa iglesia llena porque ahí te das cuenta, uh-huh. Ahí te das cuenta de los amigos que tenía, lo que sembró el señor Canales, uh-huh. un hombre que quería mucha gente, que vaya con bien y lo vemos, y usted pues lo conoció muy bien, don Raimundo, no, pues, no dijimos nada para esperarlo a usted porque sé que el cariño que hubo con ustedes. Pues nos conocimos desde jóvenes y los dos somos originarios de la colonia Hidalgo. Él vivía ahí, o él nació por ahí a 3-4 cuadras de la escuela Cosme Pérez en la colonia Hidalgo. Yo nací ahí cerca del Hospital Civil, así es que éramos de la misma colonia, de los mismos grupos. Él estuvo en la escuela Cosme Pérez, también estuvo en la escuela Revolución. En fin, muchas coincidencias de jóvenes. Posteriormente, en nuestros trabajos, él se fue a Banco Longoria. Yo comencé a trabajar en oficinas municipales y demás. Coincidimos finalmente a partir de los años 60 en lo que era la Asociación Ganadera, cuando estaba ahí en Guerrero y González apenas, y ahí fue ya más, por decir, prácticamente constante todos los días o cada tercer día que nos veíamos y platicábamos, porque él estaba manejando lo relacionado a la importación y exportación de ganado, y yo estaba al frente de la Asociación Ganadera en la forma administrativa. Así es que todas esas relaciones estuvimos siempre constantes con los delegados federales de sanidad animal, en fin, era una convivencia constante y una pues amistad de muchos años. Sí. Y posteriormente, como lo hemos comentado también en otras ocasiones, aquí estuve trabajando con él en la agencia aduanal, uh-huh. Y pues conviví con todos los muchachos, básicamente con José Luis, que es el que se ha encargado más del rancho e inclusive llegó a ser juez calificador del ganado Beefmaster a nivel internacional. Creo que fue presidente de fue de presidente, presidente nacional, sí. del Beefmaster, sí, también. Un orgullo increíble. Sí, y sigue metido en la inseminación y en el trasplante de embriones de esa raza. Así es impresionante. Y un orgullo para de que todos nosotros en Laredo deberíamos de conocer esa historia, porque no está en todos lados, no se da así nada más. Es una empresa muy importante a donde han llegado con la tecnología de la genética hasta este momento. Ya se puede decir que el ganado del rancho Los Papalotes, de los señores Canales, están en toda la República.
inclusive muy orgullosos de estar también en Estados Unidos, Canadá, en muchas partes, y creo que Sudamérica. Cómo me encantaría tener los datos o platicar con José Luis para que más gente conozca del trabajo que hacen calladitos, ahí, pero un trabajo nacional muy, muy importante. Pues lo hemos comentado en ocasión anterior, posiblemente con relación a lo de la feria, y lo comentábamos, me parece que hace unas 2 o 3 semanas, con motivo del tema de las clonaciones. Sí, es cierto. Y decíamos, para llevar un animal a la exposición ganadera, en primer lugar tienes que tener una vaca y un toro, esperarte un año para ver qué es lo que se produjo. Si se produjo un buen animal estéticamente y de acuerdo a lo que se establece en cada una de las razas, pues entonces ya tienes que prepararlo también durante otro año más. Y durante ese otro año más tienes que darle alimento y tienes que darle manejo. Y todo eso significa inversión. Mucho. Definitivamente. Sí. Inversión en alimento, inversión en el manejo, inversión en empleados, inversión en infraestructura. En todo eso. Sí. Y no, estás hablando de un solo animal, sí, que no te conviene llevar un animal a la feria. Tienes que llevar un número de 6, 8 mínimo para que te convenga llevarlos. Moverlos, mantenerlos ahí, que no estén nerviosos, que no se maltraten, que sigan comiendo. No. Es una pasión de veras la que tienen. Y creo que José Luis, creo que empezó muy chico ahí con su papá. No, pues desde siempre. Sí, son gente que siempre supo le gustó el ganado. Lo que quería hacer. Y eso ahí está también para la gente joven que anda ahorita perdida, que no saben qué hacer y eso. El tener esa meta fija desde un principio de lo que quieren hacer y lo que van a hacer, lo hacen con pasión. Tal vez lo que ellos hacen digan, pues lo hicieron y se les haga muy fácil. Pero no cualquiera lo puede hacer. Y hay que platicarlo para que sea motivo de los jóvenes que puedan saber qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar ya ahorita, que son jóvenes todavía, pero ya están exitosos y ya están disfrutando lo que hacen, no le hace que estén todavía jóvenes. Pero sí es una gran ventaja estar haciendo lo que te gusta. ¿Qué, Mix, otra vez? Está bailando Cangrejito Playero. Cuando más estamos agarrando. Al caso. Bueno, y así ya ni modo, Mix. Ahí está. Mírame, le manda besos, Mix. Gracias, Mix. Bueno, ándale, vamos al corte y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. En todo lugar y a todo momento, las noticias más importantes están a tu alcance en primerahora.com.mx. Visítanos desde tu celular, iPad o computadora y mantente bien informado con primerahora.com.mx, con impactantes galerías fotográficas y de video y los columnistas más destacados de la región. En todo lugar y a todo momento, primerahora.com.mx, el portal de noticias de tu periódico, Primera Hora. ¿Crees que llegó el momento de formalizar tu relación? Entonces, esta información es para ti. El Sistema DIF Municipal te invita a la campaña estatal de matrimonios colectivos. Acude a nuestras oficinas en Maclovio Herrera 2244 durante todo el mes de julio y agosto o llama al 712-1032. Debes ser mayor de 18 años, residir en Nuevo Laredo, presentar el acta de nacimiento, identificación, certificado de salud y 2 testigos. Aprovecha esta oportunidad. Protegemos lo más importante. La familia. Yo me llamo Perla Guadalupe Martínez Ruiz. Yo llegué aquí al hospital con sangrado. Pensé que me iba a morir junto con mis hijos.
Gracias a la construcción y equipamiento del Hospital General de Escuinapa, miles de habitantes del norte de Nayarit y del sur de Sinaloa ya cuentan con mejores servicios de salud. Conoce más en www.gov.mx/salud. Y gracias a los doctores de este hospital, aquí estoy de pie y luchando por ellos todavía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si en tu infancia sufriste agresión. ¿Es que no te fijas en lo que haces? Nada te sale bien, serás tonto. Ven para acá. De adulto, podrías hacer lo mismo y agredir a tus hijos. Ahorita te pongo en orden. No sirves para nada. No vas a llegar a nada en la vida. En México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes sufre alguna agresión psicológica. 6 de cada 10, algún método violento. Tú puedes parar el ciclo de la violencia. No agredas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. A ver, Pilpis, ¿por qué mataste a tu mujer? Ah, pues anoche que llego me dice, Jesús, mira nada más cómo vienes. Ah, ¿y a poco nada más por eso la mataste? Pues es que yo no me llamo Jesús. Que no te confundan, somos la única. Las de adeveras. Ya estamos en el norte, raza. 8919 Sandarío, 956-568-8072. Háblanos y pasa por ellas. 956-568-8072. La única, las inconfundibles. Estás escuchando la radio. Tan tan tan. Yo no sé ustedes, pero este también se oye muy bien. El banjo es otro tipo de música, así como el tango, que es único y especial. Ese es el sonido especial del banjo, donde quiera que lo toquen, sabes de qué están hablando. Así es que qué bueno. Yo digo que hay que mejorar. Hay gente bonita, pero... No, es que agarró parejo. No, claro que no. Dijo, no, pues los que están ahí abajo no, los que estamos acá arriba también estamos bien. Algunos, Patita, algunos. Hay que mejorar la raza. Y luego tú, ¿qué? Nomás te quedaste cuando estás viendo que te salen bien, pues haz más, hombre. Qué bárbara. Ni hablar. Pero bueno. Espero que te haya gustado, Patita, verdad que sí fue algo diferente. Sí, definitivamente. Que nos lo traigan al programa. Gracias a Sonia Cristo por pensar en nosotros. Fue una delicia, de veras. Se oyó excelente. Yo estoy emocionado, de veras, de tener el gusto de conocer, que oírlos y que te dediquen algo así. La voz de Don Hugo, la voz hablando. Yo quiero y respeto a Don Vicente. Pero digo, ustedes no me dejan mentir, cantando con ese vozarrón, y digo, ay, platiqué con mi gallo, y luego le digo, no, pues sí, Arturo, cómo no, que, pues, ¿qué es eso, hombre? No, suéltenle su güey para que le salga la voz, hombre. Pero bueno, Don Hugo, agradecidísimo que hable como canta, y qué bueno que lo disfrutaste, Patita. Y pues muy bien, estamos aquí esperándote, preguntándote que si hoy tenemos misterio. Sí, hoy me di a la tarea de... Pues fíjense que con la pena ya voy a empezar a reciclar, porque créanme que volteo y digo, ya hablé de esto, ya hablé de lo otro, pero pues vámonos actualizando con nuevas historias acerca de las mismas cosas cotidianas. Ajá. Y hoy le toca a esa fruta que, a pesar de ser parte de los cítricos, nadie se la toma así directo en jugo. Ajá. Que todo mundo hace gestos, y sobre todo que cuando yo les digo la palabra, pues inmediatamente mucha gente empieza a salivar, y me refiero al limón. ¡Ah, qué rico! Y es que, sí, no, y definitivamente el limón es tan conocido en todo el mundo, es utilizado en las cocinas, en todas las regiones, no hay un solo lugar, un solo continente donde no lo utilicen, porque incluso en Japón, aunque no lo utilizan para acidificar como lo hacemos nosotros, ellos lo utilizan más bien como un postre, como para darle el sabor a ciertos postres que tienen ellos, pero aún así el limón está presente, y
más que nada las bondades que tiene el limón también, pues puede ser justamente lo que es la acidez que provoca en la proteína de los animales, pues esa manera de que se ablanden y que uno crea que se está llevando a cabo un cocimiento, como es en el caso del ceviche. No podríamos concebir el ceviche sin limón, y definitivamente pues hay de todo tipo de ceviches. Claro que el original pues está en Perú, donde empezaron esta práctica, y precisamente con esta deliciosa fruta de lo que viene siendo el limón. El limón es un árbol perenne, a menudo tiene espinas y muy filosas, muy especiales, que pueden alcanzar los 4 metros de altura. Tienen una copa abierta, muy ramificada, sus hojas son alternas, son simples, y también las puede uno tener ya sea en maceta o bien, pues, bien plantadas en el suelo. Es de color verde, verde mate, lustroso, tiene de 5 a 10 centímetros de largo. Lo que viene siendo los troncos, las flores comúnmente llamadas, al igual que el naranjo, se les conoce como azares o flores de azar, que tienen un olor particular a cítrico, pero no tan fuerte como viene siendo el azar de una naranja. Sin embargo, la forma sigue siendo la misma. El cáliz tiene 4 a 7 petalitos, y la forma tiene 5 pétalos. El cáliz tiene los stems, esos donde están fundido el color amarillo con el blanco precioso que tiene lo que viene siendo pues los 5 sépalos o como diríamos nosotros, petalitos. Tiene una forma triangular y pues son florecitas similares a las que da el naranjo, pero la ventaja de este tipo de azar es que es muy resistente, e inmediatamente se ve pronto que viene el fruto a partir de la flor, no tarda mucho en empezar a aparecer. El limón es originario de Asia, en la región del sureste de India, en Birmania y en China, y pues fue más que nada en su tiempo, pues, un cítrico desconocido, increíble, por los griegos y los romanos, porque ellos aún no lo conocían en su totalidad, aunque luego pues ya se dan a la tarea fueron de las primeras cocinas, pues de empezarlo a conocer mediante pequeñas introducciones a lo que viene siendo la cocina. Sin embargo, con la conquista árabe de España es como se extiende el litoral de lo que viene siendo el limón, y España preferentemente pues tiene muchísima parte de su gastronomía en la cual va incluido no solo el limón, sino también las cascaritas a modo de usarlas en diferentes aderezos y para perfumar sobre todo pues algunas sopas. La conservación del fruto pues es de origen tropical y subtropical, pues requiere más que nada la exposición al sol, necesita temperaturas no muy bajas, de 85 a 90% en algunas ocasiones de como decíamos, de radiación solar, y puede propagarse fácilmente e incluso puede ser injertado, pero ya hay varias variedades de limón que no necesita el hecho de injertarse, pues sobre todo tratándose de una fruta que es de por sí ya agria o amarga en este caso. El limón, variedades de limón. Está el limón amarillo, el limón lima, que es un limón grande, están los chiquitos, los criollos, el limón sin semilla. Y pues hay varios limones y la mayoría pues va cambiando un poquito, aunque no lo crea, lo que viene siendo la acidez del limón. Ahora, el limón no nada más lo utilizamos en lo que es la gastronomía, porque pues ya decíamos que ahí es donde más utilidad le damos, sobre todo en la gastronomía mexicana, porque pues ya sabemos que incluso a los taquitos de barbacoa le regalan a usted los limones para que les ponga el limón, y es que hace variar el sabor, y sobre todo en la lengua
en el área específica que tenemos para los sabores amargos, hacemos una distribución perfecta de lo que viene siendo el sabor amargo a la hora de combinarlo con otros sabores como son las salsas con el picor, y eso de alguna manera pues las atenúa un poco, evita que nos pique un poco la salsa al agregar limón, pues usted disminuye un poquito la potencia de la capsaicina de lo que es el chile y ya no le va a picar tanto, aparte le va a dar otro sabor. Ahora pues es difícil también concebir una carne asada sin limones, sobre todo las cebollitas asadas en las cuales usted le exprime el limón y luego la salecita, para muchísimas comidas que el limón lo tenemos más que nada ya como parte de la forma de aderezarlo, de agregarle ese toque especial. Y pues en algunas bebidas, sobre todo, pues ya sabemos por excelencia lo que es la limonada, y también pues las micheladas, las margaritas, en fin, muchísimas variedades de incluso tragos que se hacen a partir de lo que viene siendo el limón. Pero le decía, pues el limón, por la acidez que tiene, pues tiene muchísimas otras propiedades dentro de la casa en las cuales pues podemos utilizar. Y pues en una ocasión una persona del auditorio nos llamó para comentarnos de que cuando usted no se podía aplicar en el caso de algún problema que tuviera con los antitranspirantes o los desodorantes, que se aplicara limón, y el limón prevenía o evitaba esas bacterias que producen el mal olor en lo que viene siendo el problema en las axilas. También veíamos que pues el limón fue por excelencia el gel favorito de las mamás en los años 70 u 80 para hacer aquellas colitas de caballo y el cabello bien bien retirado, pues se utilizaban limones. Había quienes eran pues más osadas y llegaban a la escuela incluso con toy semillas, pero el limón de hecho pues era y siempre ha sido pues un gran fijador en ese sentido. También combinándolo con lo que viene siendo el bicarbonato, pues sabemos que podemos limpiar la joyería, la plata, cosas brillantes, algunos metales como el cobre, incluso se puede limpiar con simple paso de limón, y es debido a la acidez que este tiene. Contrario a lo que pudiéramos pensar que va a ocurrir en nuestro estómago a la hora de meter de probar el jugo de limón en la mañana, por ejemplo, porque hay recetas que le dan a usted que para adelgazar y todo, que usted tome en un vasito de agua caliente tantito limón, lo contrario que vayamos a pensar nosotros de que va a volverse una solución muy ácida, no ocurre eso. El cuerpo tiene esa maravillosa manera de desempeñarse que siempre va a tratar de igualar los pHs, entonces pues no va a ser perjudicial en absoluto el hecho de que usted amanezca o madrugue tomando tantita agua caliente con limón o un tecito al cual se le ha puesto limón. La diferencia que ocurre a veces en los cambios de temperatura con el limón, pues suele ser que amarga, el limón se vuelve amargo. Si usted tiene la fortuna de tener un limonero en casa, un árbol de limones, créame que si lo tiene cerca de la barda del vecino, pues definitivamente el vecino va a ser el que va a tener más limones. ¿Quién sabe por qué son los limones tan generosos con los vecinos y no con la persona que los cuida? Porque cuando cae una rama del lado contrario, esa rama siempre está llena y llena de limones. Y lo digo por experiencia porque a mí me tocó en una ocasión que tan generoso el limón se cruzó la barda de mi vecina, que era la que tenía el limonero. A mí era donde estaban, de mi lado era donde estaba lleno de limones, y pues compartíamos, ¿verdad? Porque definitivamente pues era el lugar donde más limones había, y no sé en qué escribe esto o a qué se deba este misterio de que los limones pues son bastante generosos y compartidos cuando usted los pone cerca de una barda. Plantándolos en lo que viene siendo una maceta, pues el crecimiento va a ser más lento. En ocasiones, si tiene un buen abono y una buena calidad de luz y nunca le falta agua, pues
va a tener la fortuna de tener limones en su casa, en una maceta, pero definitivamente pues es mucho mejor plantarlos en lo que viene siendo el suelo para no limitar su crecimiento y de esa manera pues provocar tener una mayor producción de lo que viene siendo esta fruta. Ahora digo, si usted tiene esa fortuna de que tiene bastantes limones y ya le regaló a todo mundo y ya no haya qué hacer con él, exprima los limones, métalos en esas bolsitas Ziploc, esas bolsitas que sellan herméticamente, y trate de dejar resguardada la orillita, introduzca un popote y usted sáquele el aire lo más que pueda para que trate de crear un vacío y de esta manera cerrar de nuevamente lo que es el Ziploc, de manera que quede pues lo más compacto, que le haya sacado lo más que pueda de aire, y métalos a congelar. Va a conservar su acidez por meses, créanme. Usted puede determinar la cantidad y pues la próxima carne asada o el próximo pollito que vaya usted a marinar, pues saca una de estas bolsitas y la utiliza. O bien para una simple limonada, la ventaja de tener su limón congelado o su juguito congelado, pues le va a facilitar muchísimo la tarea. Ahora, sabemos que si usted va a endulzar una limonada, primero hay que endulzar el agua antes de agregarle el limón, porque si usted pone primero el limón, se va a acabar medio kilo de azúcar y va a seguir teniendo ese sabor ácido, y es simplemente cuestión de química. Hay que tener primero pues la forma de volverla más dulce antes de introducir lo que es el limón a lo que es el agua. También pues sabemos que por excelencia es lo que más se usa en la cuestión de la gripa, los tratamientos. Le recomiendan a usted cuando empieza la tos muy fuerte, pues a combinarlo con lo que viene siendo el jengibre, la miel de abeja, y pues el limón de alguna manera ayuda primero que nada pues a matar lo que son las bacterias o los microbios que estén ocasionando alguna infección, y al mismo tiempo pues va a ayudar a emulsionar lo que viene siendo pues la miel, que de antemano pues la miel tiende a ser un poco espesa. El limón lo que va a hacer es aligerarla un poco y se va a combinar perfecto con la acidez de lo que viene siendo el jengibre, que es maravilloso sobre todo para las cuestiones de estos días fríos que usted empieza a tener gripas y catarros, pues ayuda muchísimo lo que viene siendo el limón. En fin, pues este era el misterio del día de hoy, la forma de aprovechar ese fruto tan cotidiano que definitivamente, difícilmente usted Gracias. Se lo comería solo como se come una naranja. Gracias. Gracias, Patita. Excelente. A mí me peinaban así. ¿Cómo? A mí me ponían limón en mi pelito todos los días. De veras. Pero ¿sabes qué, Pati? Quedas güerito porque el limón en el cabello con el sol te aclara un poco. Oye, ¿y se veían los...? Sí, a mí me dejaban gajitos. ¿Los gajitos? Sí, sí, pero era facilísimo. Mi mamá tenía que peinar 5 Pero no semillas, ¿verdad? Porque a mí sí me tocó ver compañeras con semillas. Qué horrible. Y gajitos y los apachurrabas. Oigan, Patita, voy a escuchar tu segmento grabado. Discúlpame, me lo perdí todo. Pero vale la pena. Rosa María aquí con nosotros haciendo corajes. Qué bárbaro, ¿para qué le dices? Le voy a decir por qué. Acabamos de recibir aquí en este estudio a todo color, por primera vez, nuestra primera llamada en vivo, audio y video, a París. Y no estaba encargando niños, es una conversación. No tengo todavía el permiso para decirles quién era, pero nomás quiero decirles que por primera vez recibimos una llamada en vivo desde París. Hemos recibido Bulgaria, España, muchas otras partes, pero esta es la primera de París. Bélgica, Bolonia, hazte un sándwich, ¿no? Argentina, Chile, muchas partes, pero esta es la primera de París. Muchísimas gracias. Cuando me den permiso de decirles quién era, claro que les digo, pero lo importante es que recibimos la primera llamada en vivo de París. Hemos recibido correos electrónicos de la Estación Internacional Espacial, pero no hemos hablado con ellos. ¿Y es de madrugada? Allá son las 5 de la mañana. Sí. Riquísimo, riquísimo. Y ahorita en estos momentos están viéndonos
en vivo por Facebook en París. Así es que mandamos saludos. Que se la pasen muy bien. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Nosotros acá estamos también trabajando a estas horas, las 5 de la mañana en París, para la gente que se va levantando. Ciudad Luz, Ciudad París, para los enamorados. Ah, ya tuvimos desde United Kingdom también con tu hijo, Patita. Sí, hemos recibido llamadas muy importantes de muchas partes del mundo. Giuseppe, discúlpame, Giuseppe, ahí en España, me perdí tu llamada hoy en la tarde, consternados por lo que está sucediendo ahí en Barcelona. Qué bárbaro, está el mundo muy, no sé, muy violento. Estamos este mundo está muy loco. Algo pasa, Patita. Algo. Alguien picó un botón o no sé. Algo sucedió. En un pedacito ahí algo salió mal. Nomás que no sabemos dónde es. Pero esperemos que de veras se calmen pronto. Por lo pronto ahora ya en Barcelona. Y Giuseppe escribió ahora y sí le comenté que estaba muy feo y sí. Y creo que ahora nos iba a platicar de eso y me lo perdí. Le voy a escribir a ver si lo podemos escuchar mañana. Pero le mandamos muchos saludos y muy buena vibra porque también acaba de abrir su tienda ahí en Igualada, España, Cataluña. Que le vaya muy, muy bien. Yo sé que le va a ir muy bien. Y como nos lo comentó en el video que lo escuchamos, no es buena temporada las vacaciones para abrir un negocio porque pues no está la gente. Pero dices, yo tengo mis números y abro en el tiempo más difícil y me sale para mantenerme a flote, pues quiere decir que me va a ir muy bien en la mejor temporada. Bien pensado. Y le mandamos Steven va para Cataluña en noviembre. ¿De veras? Le voy a ver qué tan lejos esté ahí de Igualada, a ver si tiene cheque, manera de... Me encantaría que conociera a Giuseppe, lo va a tratar muy bien. Y que nos graben algo, nos manden saludos o que lo acompañe ahí en alguna llamada, sería un enlace padrísimo. Ya ves que aquel huerco es como que muy penoso. De allá es la novia. ¿De quién? De Steven, de Cataluña. ¿De veras? Sí, le dije, ¡órale! Tenía que conquistarte España como buen mexicano. ¡Qué bien! Hermosa muy bien. Muchacha. ¡Qué bueno! ¿Qué, Magui? Nada perdido. No. Eso. La diversidad. ¡Viva la diversidad! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Pues con mucho más razón para que la familia de allá de España sepan de Giuseppe, que ahora ya también es familia de aquí de Arcanaza, y que se conozcan y platicar de ellos. Ya ves que nos encanta, Patita, conocer y platicar con gente de otras partes. ¿Cómo se vive en otras partes, que los divierte, que los entristece, que los echa a andar, muchas cosas? Y platicandito, como decía mi tía, platicandito, te vas enterando y como si hubieras estado en esos lugares. No, el pueblo está hermoso, Cataluña, bueno, lo que mandó de fotografías es hermoso. Muchos callejones, muy, muy similar a la arquitectura que hicieron aquí en Zacatecas, de callejones y todo. Ajá. La orografía pues también, ¿verdad? Porque son muchas montañas, pero está muy, muy bonito. Sí, ¿no te acuerdas que platicamos de estas ciudades muy pequeñas que la gente joven se fue, no se quedaron ahí en el pueblo y ya hay lugares que no tienen gentes y están edificios, casas en abandono? Y la ciudad ha hecho una convocatoria donde ofrece dinero. Para empezar te ofrecen estos edificios, casas y esto a unos precios ridículos, casi regalados, nada más con que te vayas a vivir ahí, que produzcas o que pongas a trabajar negocios, que le des trabajo a la gente para que estas ciudades no terminen por quedar en el abandono. Y ves las fotos de los lugares en donde están estas aldeas, yo creo que se puede decir, les dicen de otra forma, pero no son tan grandes como ciudades, son pueblitos muy chiquitos. Y está el lugar paradisíaco, de veras, boscoso, con lagos, buenos caminos, y las casas y los edificios están increíbles. Sería muy poco lo que tendrías que hacer para volverlos a tener en perfecto estado. Y lo
lo que sí pues es que requieren de gente joven, ¿verdad? Para que se pongan a producir y a empezar a llenar de gente esos lugares y que se vuelva a la vida. Pero ¿cómo pasan esas situaciones, no? Que se... Arturo quiere producir. ¿Quién? Tú quieres que todo el mundo se reproduzca. Que sí, es buen tiempo de reproducirse. Digo, no es verano, pero ahorita es buen tiempo. ¿Verdad, Mix? ¿No te gustaría a ti vivir en un lugar así muy chiquito? ¿Sí? Hay gente, ¿eh? Para todo. ¿Sí? San Ignacio es muy bonito aquí, pero ya tiene gente, Rosy. Estamos viendo donde no hay gente. Qué bueno, fíjate, bien por Steven, bien por la novia, y a ver si después se anima a platicarnos un poquito más y a presentarnos a la novia y que nos cuente de allá, de Cataluña. Están muy cerquita de Barcelona, de donde pasó esto. Así es de que es bueno conocer y saber. Ecléctica noche, la verdad, estamos muy contentos, ya saben que nos gusta mucho la gente aquí en el estudio. Está don Raimundo Ríos Mayo. ¿Por qué no habría de estar si es jueves de historia? Está Rosy Reyes con nosotros, que andaba de pata de perro, andaba en la calle. Toda la noche es de don Raimundo, así es que no me salgan que es muy tarde, que no sé qué. Es de él toda la noche. Y mira Mix. Y luego Mix bailando el cangrejito playero. No, hombre, hoy sí, de veras. Gracias, Pati. Ahorita las veo y se las platico. Por lo pronto, Mix, gracias. Qué cromados tus audífonos, ¿eh? Vamos al corte y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Serio. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Más de 760,000 tamaulipecos se benefician con el nuevo Hospital General de Tampico, uno de los más modernos y equipados de México. Habla Gerardo Hernández. El hecho de estar aquí pues fue un accidente de motocicleta, ¿va? Mi hija fue impactada con una camioneta, les pegó, ¿va? Y pues gracias a los doctores ahí va saliendo adelante. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Yo soy Teresa Santiago Cruz. Mi accidente fue de que no vi el taxi que iba y me aventó. Antes, los pobladores de Villa del Carbón tenían que trasladarse a Jilotepec o a Atizapán ante alguna emergencia. Ahora, gracias a la construcción y equipamiento del hospital comunitario, cuentan con atención médica de calidad cerca de ellos. Conoce más en www.gov.mx/salud. Gracias a los doctores, puedo caminar. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Y regresamos aquí a Radio de Noche. Radio de Night. Gracias. Mix, pues no estás viendo, hombre, que no estoy. Ando, corre, corre. Tuve que salir con los pantalones abajo y grite y grite. Tápense los ojos, tápense los ojos. Y acá, pues como si no lo hubiéramos visto. ¿Quién sabe qué? Ay, esta es la corredera que se tiene aquí en los estudios. Pero bueno, gracias, Mick. Estamos de regreso. Patita, qué bárbaro. Son imágenes para, ¿cómo te diré? Para postcard. No sé si todavía se usen. ¿Todavía la gente manda postales todavía? No. Ya no, ¿verdad? Facebook está bien. Haz postales de estas, Patita. Ya, greetings from de donde sea el lugar. Estás viendo esto. Cataluña. Cataluña.
Que nos dijeron, ¿verdad? Que cómo nos explicó Josep cómo lo escribían, Catalunya. Sí. O sea, no es la ñ, no usan la ñ. Catalunya con Y. Corazón. No, esos no son corazón de melón. Muy bonito. Lo que no sé, Patita, esos bolillos, ¿qué onda? Ya sabes que lo mío. Son unos bolillos rojos. Es tomate, me imagino, ¿verdad? Sí, es el... como se comen lo que comió usted allá en... Que le dijeron que había también de tomate. Ay, se me fue. ¿El gazpacho? El gazpacho. Uh-huh. Ah, qué así rico. Se lo comen en tostadas con pan. Qué sabroso, de veras. Ahí se ve el aceitito de oliva y el pedazo de tomate ahí atrás. Es que, la verdad, corredor que nos pones, las casas con ese empedrado en la pared. Miren, cada mesa está su cajita en donde va el pan y obviamente dos tipos de aceites de olivas o posiblemente vinagre balsámico que se usa para todo lo que acompaña la comida, ya de los panecitos, ensaladitas, todo eso. Estamos viendo imágenes que nos manda Patita de Cataluña. Mira los aparadores también. ¿Se puede decir que ese encaje, Patita, esos colgantes que tiene la tienda atrás, blancos, será encaje? Ajá. Imagínate qué finura. Botellas de champán, de vino, pan. Y estamos viendo una imagen de una figura de muchas personas. Qué trabajón, de veras. Carros Audi, sí, pues claro, ahí así los tienen. Pendones en las calles colgando de edificio a edificio y callejones muy, muy pequeños. Qué bárbaro, gracias Pati por compartirlo con nosotros. Y volvemos a lo mismo de la comida, debe de ser una limonada, papitas fritas, papas con, ¿qué será eso, Patita? Parece Thousand Island o algo así. No pueden faltar las aceitunas. Es otro tipo de comida. Es la verdad, es otra cosa. Es como viajar también. Muy emocionado esta noche, de veras. Don Raimundo, ¿hoy no va a hablar? Pues si no lo dejamos, ¿qué quieren que hable? Para empezar, Rosa María, agárrate un micrófono y saluda a la gente, por favor. Porque tú, pura calle, de veras, ¿eh? Dile a la gente por qué te ausentas tanto. Buenas noches, un placer estar de nuevo con ustedes. He estado un poco delicada de la voz. Ay. Tengo una gastritis muy buena que no se la quiero prestar a nadie. Es y mía. Entonces me hago afónica y no puedo hablar mucho, tengo que forzar mucho la voz. Ajá. Pero estoy con ustedes, sí, mi corazón está aquí. Pero explícale a la gente, no puedes hablar, pero pura calle y a puras señas. A puras señas. Pues qué bueno, Rosy, que estás aquí con nosotros y que te escucha la gente. Y nomás saben que estás aquí y luego empiezan ya sabes, se les ofrecen las preguntas y todo eso. Pero aquí está con nosotros. Ahora sí, don Raimundo, antes de que me regañen más. No me regaña usted y me regaña acá la gente. Por eso, don Raimundo. Tiene varias cositas hoy en Jueves de Historia que mire a qué horas las viene a platicar. Bueno, ya vamos a comenzar. Por favor. Sí. Pues mira, dentro de las efemérides regionales podemos considerar que hace 22 años una vieja estación de ferrocarril fue quemada, y me refiero a la estación de ferrocarril en Jarita, aquí cerca a 10, 15 kilómetros de Nuevo Laredo, rumbo a Anáhuac precisamente. Pero tenía un edificio tan original, tan bonito, que se daba un quién vive, o más bien, pues lo estamos apreciando en esta fotografía. ¿De piedra, don Raimundo? Y era de piedra, sí. Tenía mejor arquitectura que la que tenemos nosotros en Nuevo Laredo y que ahorita está utilizándose como archivo histórico. Y pues esa es una de las efemérides de que desgraciadamente fue un atentado
contra el patrimonio histórico, artístico y cultural de Nuevo Laredo, porque pues Jarita, aunque se mencionaba que era Jarita Nuevo León, realmente la estación está en jurisdicción de Nuevo Laredo, Tamaulipas, o estaba, ¿verdad? Aunque actualmente ya la edificación ya no existe, porque cuando ya entró la nueva compañía de ferrocarril, pues ya procedió a derrumbar lo poco que quedaba de esa construcción. Aunque hubieran sido ruinas, hubiera sido déjalo ahí, hombre. Pues como que una piedra que quedara y una placa, aquí estuvo Estación Jarita. Pues sí, eso es lo conveniente, pero desgraciadamente vemos que no se aprecia. Pues hay muchas personas que no aprecian el valor cultural, el valor histórico de ese tipo de arquitectura, sí, de arqueología. Entonces, pues desgraciadamente nos vemos en el problema de que desaparecen y no volvemos a tener ni huella de eso. Entonces, pues ese es uno de los comentarios con relación a los efemérides del día de hoy. Que, como te digo, mañana se cumplirían 22 años de que incendiaron lo Jarita, poco que quedaba de la estación de Jarita. ¿Qué y pasa? Esto viene a colación con respecto a lo del ferrocarril, porque cuando comencé a escribir algo relacionado precisamente con el uso del ferrocarril aquí en la frontera de Nuevo Laredo, platicando precisamente con Manuel Canales, del que comentábamos hace un momento, me dice: Manuel, fíjate que a mí me tocó manejar, cuando trabajaba en la agencia aduanal de don Ramón Barrios Arias, me tocó tramitar la exportación de frutas, y esas frutas y vegetales, como en aquella época no venían camiones refrigerados ni cajas refrigeradas ni nada, traían un departamento especial en los extremos del carro de ferrocarril, que había que llenarlas de hielo para poder conservar la fruta que iba ahí, y entonces que siguiera su tránsito hacia los Estados Unidos. ¿Cuál caja refrigerada? No había cajas refrigeradas en esa época. ¿Y los mismos calorones de ahora? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué trabajo. Siempre hemos tenido extremo calor, extremo frío, sí. Así es que pues ese era uno de los factores que me decía Manuel. Y me decía que su papá le comentaba que en aquellas épocas, cuando procedían a trasquilar las borregas, dice, había que trasladar en guayines o en carretas la lana, y había que entregarla precisamente en Estación Camarón. Entonces son de los antecedentes que pues son cosas del pasado, pero que pues dieron forma a la comercialización internacional, de la que ahora seguimos orgullosos, porque pues no menos hoy en la mañana estaba escuchando de que se estaba implementando mayor facilidad para la importación y exportación, puesto que ya se está estableciendo en el lado americano, así como se estableció en el aeropuerto, ahora se está estableciendo una vigilancia y una supervisión de aduana mexicana para el ferrocarril. Qué bueno. Que en cuestión de minutos
se revisa todo el ferrocarril y sigue su curso hacia México. Minutos. Sí, en cuestión de minutos. Gran diferencia. Pues sí. Eso es lo que nos interesa en cuanto al movimiento internacional. ¿Cómo no? De comercio, ¿verdad? Ojalá y se siga implementando y sobre todo que nos beneficie tanto al lado mexicano como al lado americano. Claro. ¿Sí? Laredo es uno de los pocos lugares donde vienen las personas de México a trabajar a los Estados Unidos en el ramo de importación y exportación. Es permitido que ellos vengan porque procesan la carga y nosotros no somos la ciudad más importante de México, sino de América. Ándele, la puerta de América. Páralo, pues, a ver cómo nos va. Pues efectivamente siempre se le ha denominado a Laredo y a Nuevo Laredo como la puerta de América. De América. Sí, claro. Y tenemos publicaciones, inclusive dentro de los antecedentes que tengo de la celebración de la primera feria en 1958, hay un folleto que se elaboró con ese motivo y se establece ahí el programa de la feria, pero en la portada aparece el puente internacional del ferrocarril y el puente internacional de vehículos y personas, y dice que es la puerta de entrada a México. Qué padre. Así es que son factores interesantes. Y en otras ocasiones nos ha comentado don Raimundo de los datos de que por aquí pasó esto, en toda la historia de Nuevo Laredo, desde que es puerto, todo lo que ha pasado por aquí, por Nuevo Laredo, importantísimas cargas, importantísimos trayectos, gente, cargas, animales, o sea, mucho, muy interesante. Pues sí, efectivamente, lo que comentaba hace un momento, la trasquila de la cantidad enorme, de los miles de borregas que había aquí en la región, hablándote de aquí de la región de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, había miles de borregas y había épocas en que había que trasquilarlas, hacer las pacas de la lana para poder depositarlas en el ferrocarril. En cuanto al movimiento de exportación de animales, pues siempre ha existido también. Uh-huh. Había los corrales cuarentenarios o más bien los corrales de embarque, porque no eran cuarentenarios, que estaban en la esquina de la avenida Obregón y lo que hoy es Héroe de Nacataz, porque ahí estaban los rieles y ahí se estaban los corrales. Tengo fotografías antiguas en donde los despachadores de las agencias aduanales traían los pedimentos enrollados en la bolsa del pantalón atrás, y están los médicos veterinarios ahí revisando y firmándole, los médicos americanos. Ajá. Para que cruzaran los animales para allá. Fíjate. Y ahí mismo estaban las bodegas. Ajá. del movimiento de frutas y legumbres. Así es que es un mercado importantísimo. Sí, definitivamente. Siempre hemos tenido ese tipo de movimiento. Pues en obvio de tiempo, y como te lo había comentado, pues un recordatorio especial a Manuel Canales Escamilla. Y me encontré con este escrito que tiene algunos versos que me pareció que son a propósito de Manuel, porque pues él siempre su pasión fue el campo, fue y básicamente la ganadería. Estos son unos versos de Delfín Sánchez Juárez y dice:
cuando puedas leer este mensaje, es posible que yo ya me haya ido, pero me habré llevado en ese viaje el brillo de tus ojos y el sonido de tu inocente voz como equipaje. Yo soy aquel que te intuyó el primero, el que al verte nacer cambió de estado, el que con chaparreras y sombrero va montado el caballo colorado de la pintura grande del sillero. No es gesto de altanería bizarría si clavo la mirada en lontananza. Es tan solo una llama de alegría porque antes de morir llegará el día de revivir con sangre mi esperanza. Esa sangre es la mía, la heredada del padre de mi padre y de su abuelo. Sencilla estirpe que jamás manchada supo mirar la vida sin recelo y ahora comienza en ti nueva jornada. No busques ni oro o plata en mi escarcela, lo que heredé de tu manita en tu manita cabe. Te dejo algo mejor, la dulce y suave hombría de bien que me formó en su escuela y mantendrá mi vida hasta que acabe. Cuando puedas usar mis chaparreras, cuando te queden justas mis arciones, cuando mi espuela fija en tus talones lleve el compás en tardes domingueras de un jarabe con giros retozones, cuando en tu joven labio apunte el bozo, domines el vigor de un cuaco entero, entres como señor al coleadero y rubores esconda algún rebozo, porque te vieron bravo y caballero. Entonces, solo entonces de mis sillas podrás seleccionar la que te guste. No pienses en bordados ni en hebillas. A la hora de elegir, elige el fuste que puedas dominar con tus canillas. Un charro es el nacer un caballero. Ante el mundo que envidia su figura ha de llevar seguro, no altanero. En la silla un machete, fino acero y la mejor pistola en la cintura. Una y otra no deben ser motivo para sentirte fuerte y dominante. Si eres fuerte, sé humilde y no agresivo. Si buscas amistad, sé comprensivo. Si sabes dominar, sé tolerante. Austreberto Aragón, viejo espadero, en su rústica fragua de Antequera templó las hojas y grabó el letrero de todos mis machetes. Con cualquiera podrás formar un círculo de acero. Imítalos, mañana sé como ellos, limpio, resplandeciente en la contienda, ensegueciendo el mal con tus destellos, no doblándote nunca frente a ellos y no hiriendo sin causa que te ofenda. Y cuando mi pistola esté en tus manos, no la saques sin causa y sin razones, está limpia de sangre. En ocasiones es mejor despreciar a los enanos que enterrar en su tumba sus baldones. Yo ya no lo veré, pero es mi anhelo que en fiesta nacional, como es costumbre, con tu mirada retadora al cielo, vibre al verte pasar la muchedumbre cabalgando en la silla de tu abuelo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito está! Estos son unos versos que... pues a propósito precisamente del interés de Manuel siempre por el campo, él formó parte tanto de la Asociación Ganadera de la que fue presidente como de la Asociación de Charros de Nuevo Laredo, y siempre le gustó el campo y creo que eso lo han heredado sus hijos, Manolo, José Luis y Jorge, y hasta donde me he dado cuenta, los hijos de ellos también les interesa bastante el campo. Más adelante, está hermoso. Muchas palabras, me
me da vergüenza no conocer muchas de las palabras que manejan, y sí me gustaría sacarlas y ver cuál es el significado de cada palabra que se usa. Y más que nada, pues es lenguaje de la charrería, de sus herramientas de trabajo y el significado tan importante para la gente de rancho, para vaqueros, para rancheros, para charros, todas esas artes que estaría buenísimo platicar con algún charro, con alguien que conozco, con la familia Canales, el significado de sus herramientas de trabajo, el respeto que le tienen al traje, a lo que se utiliza, ya sea para trabajo o para fiesta, como las suertes de charrería. En los periódicos locales se publicó que Manuel era el caballero de la política, pero pues además de ser el caballero, o de haber sido el caballero de la política, creo que lo fue en todos los organismos en los que participó. Te repito, estuvo en la asociación ganadera, fue presidente, cuando yo conseguí un local y un terreno, él se encargó de crear el laboratorio de patología animal para el beneficio de los ganaderos del norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Manuel fue presidente del centro patronal, fue presidente de los agentes aduanales, en fin. Participó en muchos organismos de la ciudad, y así como se le denominó que era el caballero de la política, así lo fue en todos esos organismos en los que participó. Me tocó, como te dije al principio, conocerlo desde joven y trabajar con él, y luego trabajar juntos en la asociación ganadera y luego ser empleado de él en la agencia aduanal. Así es que pues mi conocimiento y mi amistad con él fueron de siempre. Qué bueno. Qué bueno que lo conoció. A mí me dio gusto ver el cómo respondió la gente al acompañarlo en la iglesia, a la familia, las muestras de agradecimiento por haberlo conocido, y los pésames a la familia. Y te das cuenta que fue un hombre que sembró y que dejó mucho. Y la gente está muy orgullosa de él. Fíjate que fue un buen evento. La misa se combinó con muestras de agradecimiento de muchas personas, y aunque se mencionaron ahí los nombres de algunas personas en particular, yo creo que quedaron muchos más pendientes de mencionar, que fueron grandes amigos, grandes colaboradores, grandes apoyadores de Manuel en las diferentes organizaciones y en el aspecto familiar y de amistad, sí, con ellos. Sí, la verdad, sí, yo vi toda la gente que quería dejar su testimonio de que lo conocieron y lo que les podía haberlo perdido físicamente, y el gran legado que está dejando. Y es un gusto saber que sus hijos, haciendo muy, muy buen papel y haciéndolo sentir muy orgulloso de ellos. Es de veras triste verlo partir físicamente, pero pues va a estar por mucho tiempo en Laredo, de las personas más importantes en cuanto a trabajo. Y eso ya dice bastante. Así es. Pues fíjate que voy a contarte o a comentarte algo que pues es eminentemente familiar, pero que vale la pena comentarlo. Mi amistad con él, como te digo, fue desde siempre, y casualmente en la cripta donde él está, dos criptas abajo, están los restos de mi esposa. No, hombre. Y dos criptas arriba a la derecha
están las de Carlos Treviño, Treviño, La Botana, que fue un gran amigo de él también. En fin, son coincidencias, pero que... Y esperamos que en mucho, mucho, mucho tiempo más también va a andar de vecino usted por ahí. O sea, ustedes de veras no se separan, hombre. Gracias, gracias por tus deseos. No, mi deseo es genuino. Espero que en mucho tiempo más. Pero el punto es vecinos, así es. Toda la vida. Es de veras grato estar cerca de una amistad de ese tipo de toda la vida. Así es. Se siente, cree uno que ya no existe. Pero no, a su manera no es igual, hasta en eso cambiaron las cosas. Estas generaciones tienen amistades de otro tipo. No digo que sean más buenas o más malas, pero son diferentes. Y como nos lo platicó usted, es una historia increíble. Así el es. Estar desde chicos, la misma colonia, el seguir, coincidir en los trabajos, seguir. Y bueno, pues ahora le tocó verlo partir, pero... la alegría de ver todo lo que deja y que se habla y se habla bien. Así y es. Que sabe que va a servir de ejemplo para muchas más generaciones porque lo que hizo lo hizo muy bien y los hijos lo siguen haciendo y lo van a hacer mejor. ¿Sí, Rosy? Es que antes había mucha gente que le gustaba participar, que le gustaba cooperar para el bienestar de su ciudad, de su estado, de su país y ahora no nos queremos salir de nuestro... confort, no nos importa más yo y ellos se les... No hay gente entregada. No hay gente entregada. Ahorita vemos, se les inculcó por mucho tiempo de que todo lo que hacen vale, que no hagas nada gratis y que no hagas nada que no te vayan a pagar. Entonces ves gente que dice, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. ¿Y por qué no lo haces? No, pues gratis no. Es que no es gratis. Tienes que demostrar lo que sabes hacer y cuesta mucho trabajo. Y ahorita está todo con que todo rápido. Quieren todo rápido. Quieren, o sea, no quieren estar haciendo trabajo o picando piedra, como dicen. Es muy diferente. ¿Qué es? Es lo que leímos hoy. Está bueno. Y no sabemos de quién es, don Raimundo. Sí, es de un señor Delfín Sánchez Juárez. Y precisamente son versos dedicados... Dice a mi nieto. Está excelente, de veras. Quisiera después poder platicar de las palabras que vienen ahí, que como yo, mucha gente no ha de saber de qué se trata, pero pues es el léxico que está alrededor de la charrería y de sus instrumentos. Sí, como te digo, y muy a propósito, porque me consta que los nietos de Manuel. Ahí vienen. Están muy bueno. Encauzados hacia el campo también. Ándale. Sí, claro que sí, Rosy. Por lo pronto nosotros vamos, antes de que a Mix le dé un ataque, vamos al corte y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. En Stereo 91 nos preocupamos por tu salud. Por eso te invitamos a escucharnos este sábado desde las 10:30 de la mañana y hasta las 12:30 de mediodía en Sábados de Salud, con interesantes temas de salud en voz de los mejores médicos y todo lo relacionado para mejorar nuestra calidad de vida. Sábados de Salud, una invitación de Farmacia Coparots y Hospital de Especialidades. No lo olvides, este y todos los sábados desde las 10:30 de la mañana y hasta las 12:30 de mediodía. Sábados de Salud, solo por Stereo 91. Una buena costumbre en radio.
Me llamo Marcela Ortega Pérez. Esto empezó en diciembre del año pasado. Se me había perforado un intestino. Gracias a la construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Tulancingo, los hidalguenses cuentan con más especialistas, más tecnología y mejores instalaciones. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. La verdad, tenemos muy buen hospital. A los doctores les doy un 10. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Sabías que eres parte de la cultura de la competencia? Cuando tú compites con otro, buscas la forma de innovar y mejoras tu producto para ofrecer algo más atractivo. Esto es bueno para ti, para tu producto y para tus clientes. Por eso, la COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y todos disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Un México mejor es competencia de todos. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Servicios Aduanales y Ramírez Distribution Services, contamos con un equipo de profesionales técnicos en comercio exterior, ejecutivos de cuenta, tramitadores y personal administrativo que se encargará de orientarlo y mantenerlo oportunamente informado de todos los cambios en materia aduanera y procedimientos relacionados con el despacho de sus mercancías. RG Servicios Aduanales, Coahuila 1520 Nuevo Laredo, 867-719-1804 y Ramírez Distribution Services, 501 NAFTA Boulevard Laredo, Texas, 956-726-8940. Este programa causa adicción. Consulta a tu sueño. Como frutas y verduras. Gracias, estamos de regreso en Radio de Noche, muy agradecidos de veras, está la noche increíble. Sí, parece que, sí, Patita nos manda, Patita, con esta situación que está en España, ya en Cataluña, fíjate, hablando precisamente de este lugar. Trabajan en la hipótesis de que los hechos de Cambrils responden a un ataque terrorista. Hemos abatido a los presuntos autores, indicaron los Mossos de Escuadra, que como se conoce la policía catalana, en su cuenta de Twitter. Anunciaron que realizarían varias explosiones controladas. Los Mossos indicaron que 5 personas estuvieron vinculadas en el nuevo ataque, 4 fueron abatidas durante la operación y otra falleció tiempo después como resultado de las heridas recibidas. Esto es según las fuentes de RTVE. Los atacantes intentaron repetir el atropellamiento masivo como el de Barcelona. Aquí vienen los medios masivos. Por Twitter se les avisó a los residentes que no salieran a la calle para evitar ponerse en peligro. Qué bárbaro. Bueno, al menos, mira, aquí se ve también. Es mucho más rápido que te enteres por medios como el Twitter y el Facebook, todo de todo esto. ¿Es lo mismo que el primero? Contra la gente, sí. Qué bárbaros. Ni hablar. Bueno, excelente noche, don Raimundo, excelente noche de historia, muchísimas gracias. Mire, no nos había tocado hablar del segmento hasta el último. No, pero muy muy interesante, recordar a Manuel, y como te lo decía fuera del aire, a él le encantaba el tequila. De veras, mira. Y aquí estamos degustando un tequila. A su salud, claro que sí. Que vaya comiendo, don Manuel. Gracias. Así es. Muchas gracias, don Raimundo. Excelente jueves de historia. Se lo agradecemos mucho. Bienvenida de regreso, Rose. Ya se te oye mejor. Espero que ya no agarres tantas vacaciones. Y si tomas, que no sea muy helado. Ah, sí, para que no raspe. Sí. Pues muchas gracias, buenas noches, que descansen y gracias por quedarse con nosotros hasta ahorita en este su programa Radio de Noche. Así es, gracias, muchas gracias a Rosy por andar por acá con nosotros. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos y los esperamos mañana aquí en Radio de Noche. Bye, bye. Bye, Maggie. Bye, bye. Y allá en Estéreo 91, Mix, qué bárbara, Mix, Mix Operadora, Mix Antenitas, Mix Técnica, Mix Ingeniera,
Hoy sí, la verdad, aunque se llevó sus pullitas ahí, todo eso, pues como todo, ni modo. Pero al fin se, lo echaste a andar y gracias porque fue una gran, gran noche el poder disfrutar de esta presentación para el evento de mañana que va a estar sensacional, que esperamos que no se lo pierdan. Tú estuviste ahí, Mix, ¿cómo se oye ahí en vivo ese, ese acordeoncito que dicen que es bandoleón? Excelente, Arturo. Y déjame decirte que aquí fuera de... en el corte, empezó a calentar el chico del bandoneón con N. Y qué bárbaro. Papá e hijo, guapísimos, con un acento precioso. ¿Cómo no? Que tremendos, tremendos, de verdad. No se lo pueden perder. Muy, muy accesible. Un, se nota que va a ser un evento de calidad. El Cabo está ahora sí que aventando la casa por la ventana, porque la verdad, y pues como tú dijiste, una botana especial, botana especial del rancho. Así es que el show de Hugo Jordán no se lo pueden perder. Show, pues, baile, snacks. Snack, así es. Y los pibes que van a bailar. Sí, anda, tómatela. El señor del tango, pero como lo decía el señor Sabludowski, un mexicano nacido en Argentina. Bien hecho. No se lo pierdan, ya lo escucharon. Si usted está escuchando la repetición de este programa y está escuchando a Don Hugo, vaya a la noche, a las 8 de la noche. Al fin y al cabo, nosotros nos puede oír en repetición este programa y el de mañana se quedan grabados. Así es que vaya sin empacho. Damos permiso, Arturo. Tienen permiso, sí. Vayan y vean este. A ver, vayan a disfrutar todo el evento. Show, baile, snacks, estos, esta pareja de bailarines que no los hemos visto bailar, pero estoy seguro que deben de ser todo un éxito. Fíjate el apellido de la chica, Tangassi. Tangassi, de tango. Tangassi. Y él, Homer, con M. Homer. No, no Homer ni Homer. No. Homer. Todo de veras especial con todas estas gentes que le agradecemos mucho al Cabo que nos haya hecho partícipes de este previo a su evento la noche de mañana. A Sonia Cristo, gracias Sonia por permitirnos tener esta entrevista y este deleite, de verdad fue sensacional. No se lo pierdan mañana de 8 a 2 de la mañana en el Salón Sirahuén, está la venta de boletos ahí en el rancho, no sé por qué creo que tienen que ir temprano a comprarlos, me gusta para que sea un evento que se llene, no se la pierda. Y snacks de ahí del rancho, yo decía al Cabo, ¿irán a pedir de algún otro lado unas pizzas o algo? No tendrán ahí con qué hacerles una botanita. No, bien lejos para pedir. Sí, que lo disfruten mucho. Pues Mix, muchísimas gracias, bienvenida a tu público que aquí ya no los aguantamos, de que ya no oímos a mí, que pues háblale por teléfono, hombre, este es el teléfono. Pero bueno, ya te están oyendo. Gracias, Arturo, gracias a todos ustedes y pues bienvenido nuevamente otra vez a los micrófonos de acá de Estéreo Mental. Ahora sí, ya en unión nuevamente, qué gusto, qué placer para mí. Y pues besos y besotes para todos. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, Mix, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Yo soy Arturo Castro y hoy la verdad me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Esperamos verlos mañana. Buenas noches.